Profeta Elías, un mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera fue una escena terrible. Después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas. Mostró el camino, la verdad y la vida, y voló el cordero, el misterio de la fiesta de la Pascua. Fueron vencidos por Dios y libres de ignorancia, pero Dios. Oh.
pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie había digno para abrir el misterio en la gran escena para poner fin a la cadena. Un canto fuerte que pregonaba a gran voz: oh, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo ni en la tierra, debajo de la tierra, nadie había digno para abrir el misterio de redención. Pero el Cordero que fue inmolado vino a escena, tomó el libro sellado y abrió el misterio siempre. Presencia de Dios, el real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto, servir a Dios bajo la mentira de hojas. Después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto, servir a Dios bajo la mentira de hoja de higuera. Pero Dios descendió y les reveló el secreto, les mostró el camino, la verdad y la vida, y voló el Cordero, el misterio de fiesta de la Pascua. Fueron vestidos por Dios y libres de ignorancia, pero Dios descendió y les reveló el secreto, les mostró el camino, la verdad.
nos golpeó y libres de ignorancia. Era grande ser para poder fijar la caída. Un barco fuerte que pregonaba a campos. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? En el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie había digno para abrir el misterio de redención. ¿Quién la hará crecer para poder fijar la caída? Un ángel fuerte que pregonaba. Cayó
Verdadera palabra volvería ella para redención. La sentencia es: sin derramamiento de sangre no hay redención, y la paga del pecado es muerte. Entonces vino el Hijo del Hombre a la nube hebrea, la verdadera palabra en forma humana, por muerte, entierro y resurrección, pagó el precio de redención. Esto fue fiesta de la Pascua y fiesta de los panes sin levadura. Sabiduría, en su valentía se alabe el valiente, y el rico en sus riquezas más alabe ser eso. Y el que sube a alabar y en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra. Así dice el Señor, nos alabanza en su sabiduría, en su valentía se alabe el valiente, y el rico en su riqueza más alabe en eso. De las trompetas, los sobrevivientes del holocausto, como Noemí regresando a su tierra, para su fiesta de expiación, impacto el ministerio de Moisés y Elías. Thank you.
30. Trayendo escena el cuerpo y donde las águilas se están matando, y para llegar a la formación, cabeza de los tabernáculos, Dios alabanza por su sabiduría y en su valentía se alabe el valiente, y mi antiguo es su riqueza. Bien, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos este nuevo compañerismo y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe en la lectura en esta tarde. Gracias, amantísimo Padre Celestial. Una vez más nos acercamos ante ti, Señor, con mucha humildad, con respeto, reverencia, Señor, porque sabemos que es tu palabra, dador de toda dádiva, dador de vida eterna, oh Padre amado. Cuando tú estabas aquí en la tierra, oh Padre amado, tú cumpliste todas las profecías. Y cuando te fuiste, tú dejaste, Señor, también profecías para que cumplamos, Señor. Ahí estaba Apocalipsis 17, para que en este último tiempo sea cumplido y venga un profeta gentil a revelar todos los misterios, oh Padre. De la misma manera, nuestro profeta se fue como el tipo de Moisés. Moisés no se fue, nos sacó al pueblo, más de 2 millones al pueblo, a la tierra prometida. Fue Josué y Caleb. Oh Padre amado, nuestro Moisés también ha dejado todo preparado para que nosotros tomemos la palabra y
logremos llegar hasta la tierra prometida, eso es el rapto, Padre. Entonces, Apocalipsis 10, 8 al 11 ha llegado en escena, esa es nuestra realidad para nosotros, Señor, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. En esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo. Bendice grandemente al alma y al corazón que estará lecturando, te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado Las 70 semanas de Daniel. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 6 de agosto del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 60. Dice, fíjese aquí, muy atrás. ¿Ven ustedes esta línea que dibujé aquí en donde Dios lidia con los judíos? Quiero decir, aquí no lidia Dios con los judíos, sino que pasaron muchos años para que Dios le tomó a él 40 años para ponerlos en una condición en que ellos pudieran ser destruidos por todas las naciones en los días de los gentiles. Él tuvo que ponerlos a ellos en una condición antes que él pudiera hacer que su palabra viniera a suceder. ¿Ve lo que es cierto decir? Todos los que lo entendieron digan amén. La congregación dice amén. Quiero estar seguro que lo entienden. Bien, ¿qué ha sucedido? Miren aquí en esta última edad de la iglesia. ¿Ven esta pequeña extensión? Los días gentiles están terminándose. Por los últimos 40 años los judíos han estado regresando a Jerusalén, retornando a su tierra. ¿Ven dónde estamos? Pasaron 40 años desde que el Mesías fue cortado hasta que Tito destruyó el templo y dispersó a los judíos. Han habido otros 40 años en los cuales Dios ha endurecido corazones de todas clases de faraones por todos los lugares, haciendo con esto retornar a los judíos a su tierra. Pero hoy día ellos están en su tierra otra vez y la iglesia está en el fin. Amén. Estoy tratando de leer, no puedo. Párrafo 61. Fíjese, los judíos están en su tierra y están retornando. Si usted lee el declinamiento de la Guerra Mundial, el volumen 2 después de la Primera Guerra Mundial, cuando el general Allende voló a Jerusalén y la capturó ahí, leeré cuando esos turcos que eran cristianos marcharon en Jerusalén sin ponerse sus sombreros y se rindieron al general Allende sin siquiera hacer un disparo. Y desde ese entonces Dios empezó a endurecer el corazón de Mussolini, el corazón de Hitler, el corazón de Stalin. Los corazones de todos los hombres odiaron al judío. Y grandes aeroplanos de la Compañía Oriental de Aviación o la Pan América, líneas aéreas o cual sea el nombre, creo que fue la TWA, esto salió en la revista Life. Creo que fue Luke o Life. Creo que fue en la revista Life, hace 3 o 4 años. Dios ha estado regresando a los judíos a su tierra, los cuales habían estado fuera de 2000 años mientras los gentiles se estaban preparando. Ahora, los gentiles están repudiando a Cristo, quien está afuera de la iglesia, de acuerdo a revelaciones del capítulo 3. Él ni siquiera puede entrar en su iglesia. No hay lugar en donde él puede ir. Está rechazado. Y es el tiempo del rapto. Todos los redimidos representados aquí, estos pequeños puntitos como este, es el levantamiento de los santos en la resurrección. Ve usted, todos nosotros nos reunimos aquí. La Biblia dice, nosotros los que vivimos y permanecemos hasta la venida del Señor, no seremos delanteros aquellos que están durmiendo. Todos desde aquí, aquí y aquí. Párrafo 62. Bien. Hermanos pentecostales, ¿cómo puede usted aplicarlo todo aquí en la edad de la iglesia de la Odisea? Hay hermanos durmiendo en cada una de estas edades, están esperando. Nosotros que vivimos el pequeño remanente de aquí, permaneceremos hasta la venida del Señor. No seremos delanteros a aquellos que están durmiendo, pero porque la trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo se levantarán primero y juntos seremos arrebatados con ellos. Amén. Con ellos, aquí estamos nosotros, encontrándonos, para encontrar al Señor en el aire. ¿Dónde estamos nosotros? Aquí. ¿En dónde fue cortado el Mesías? Exactamente en donde la palabra dijo. ¿En dónde principió la semana 70?
Exactamente después de que esta iglesia es cortada, entonces Dios regresa a los judíos. ¿Qué no recuerda usted que tan pronto que la iglesia se va, los judíos entran? Pero antes que eso, ¿no es el surgimiento de una nación poderosa en un avivamiento entre los gentiles? Lo que sigue es la venida del reino de Dios, la venida de Cristo. Párrafo 63. Bien, si ustedes quieren, podemos volver a Daniel el capítulo, verso 34 y 35. Y cuando a Daniel se le dio, es el capítulo 2, verso 34 y 35. Cuando a Daniel se le dio la visión de que los días de su pueblo terminarían en un cierto periodo de tiempo, y vio a los gentiles entrar y vio la visión de esta gran piedra aquí, quiero decir, de esta enorme estatua que tenía la cabeza de oro, el pecho de plata. Fíjese bien, se va endureciendo más de plata a oro, los mulos de metal, sus piernas de hierro y sus pies de hierro. Pero los 10 dedos de los pies eran de hierro y de barro. Él le dijo, en cuanto a eso que viste que el hierro no se mezcla con el barro, estos reinos divididos no se mezclarán el uno con el otro, sino que mezclarán sus simientes para tratar de quebrantar el poder del otro. ¿Ve? Párrafo 64. Bien, ¿qué sucedió? La cabeza de oro era Nabucodonosor, lo cual Daniel interpretó, diciendo, y después de ti se levantará otro rey menor que tú, el cual fue Darío, el reino medo-persa, tomando control del reino gentil. El reino que siguió a Medo Persa, ¿cuál fue? El de los griegos. Alejandro el Grande y otros, los griegos tomaron control del reino. Después de los griegos, ¿quién tomó control? Los romanos. ¿Y quién ha gobernado el mundo gentil desde ese entonces? Los romanos. Los romanos. Bien, ellos eran el hierro. Ahora, fíjense, Roma perduró hasta el fin porque ella aparece en el fin en los dedos de los pies. Él vio lodo, barro. Eso representa gente porque estamos hechos de eso, hierro, el poder de Roma, el cual está en cada una de estas naciones. Roma tiene poder en toda nación debajo del cielo. Párrafo 65. Hay un hombre en el mundo el cual puede detener o principiar una guerra, únicamente diciendo una palabra. Ese es el Papa. ¿Qué si él dijera, ningún católico tome un arma? Eso es suficiente. Hermano, usted diga lo que quiera. La mayor parte del mundo cristiano es católico. ¿Ve? Muy bien. Deje que él diga una palabra. Y eso es todo. Es como si dijéramos, vamos a entrar en eso después. ¿Quién es capaz de pelear contra la bestia? ¿Quién puede hablar como ella? ¿Quién lo puede hacer? Hagamos una imagen de la bestia. Esa es la confederación de iglesias siendo la imagen de ella. Ve, las denominaciones se unirán, lo cual ya lo han hecho. Estamos en el fin. Eso es todo lo que es, amigos. Estamos en el fin. Hagamos una imagen de la bestia. Algo como ella. Una imagen es algo que se parece a algo. Ve, bien, estamos en el tiempo del fin. Párrafo 66. Ahora, fíjense aquí, al final de esta edad, bien, Daniel en el capítulo 2, en los versos 34 y 35, él miró a esta imagen con gran admiración. La estaba mirando hasta que una piedra fue cortada sin manos de una montaña y rodó e hirió a la imagen en los pies y los desmenuzó. La piedra no la hirió en la cabeza, sino que la hirió en los pies. Eso fue en el tiempo del fin, esos 10 dedos. ¿Se fijó usted aquí que antes que el señor Eisenhower, el último protestante de América, terminara su periodo presidencial, lo cual yo dudo que pueda volver a otro como él, pero cuando, solo para mostrar que si tan solo la gente despertara, en la última reunión que ellos tuvieron con Rusia, allí estaban representados 5 países comunistas del este y 5 países del occidente. El señor Khrushchev era la cabeza de los países del este y el señor Eisenhower era la cabeza de los países occidentales. Khrushchev, como yo lo entendí cuando me lo dijeron, que en el idioma ruso Khrushchev significa barro y Eisenhower en inglés significa hierro.
Ahí tiene usted el hierro y el barro que no se iban a mezclar. Aleluya. Khrushchev se quitó su zapato y con él golpeó el estante de oratoria y dijo todo lo que dijo. No se mezclaron, pero es en los días de estos imperios en que la piedra que fue cortada sin manos de la montaña hiera a la imagen en los pies. Bien, era una piedra cortada de la montaña. Ha de haber sido una montaña de piedra. Fue cortada de una montaña de piedra. Bien, ¿se fijaron ustedes? Párrafo 67. Bien, hermanos ministros y hermanos y hermanas de todo el mundo, como yo la entiendo, la primera Biblia que fue escrita, Dios la escribió en el cielo, porque ellos debían de mirar hacia arriba y ver que había un Dios en el cielo. Eso fue Dios sobre ellos. Si ustedes se fijan en el zodiaco, ninguno de ustedes corra tras eso. Ustedes quédense en esta Biblia que tenemos aquí. Ve, pero el zodiaco, lo que principia el zodiaco, según tengo entendido, es la Virgen. Y lo último del zodiaco es Leo, el león. Esto es la primera venida de Cristo a través de una Virgen. Y la segunda venida es el león de la tribu de Judá. Ve. Luego tenemos la edad de Cáncer, también en el zodiaco. Bien, nos damos cuenta también que hubo otra que fue edificada, y esa fue la pirámide. ¿Han notado ustedes cómo las pirámides tienen una base ancha como una montaña y están hechas de roca sólida y se elevan hasta que llegan a una cima? Pero esta gran pirámide de Egipto está truncada y nunca fue terminada. Si ustedes traen un billete de dólar en su bolsillo, sáquelo y observe y se dará cuenta que en un lado tiene el sello americano y en el otro lado tiene la pirámide. Y en la parte superior de la pirámide tiene un gran ojo como piedra de corona. Y en la base de la pirámide está una inscripción que dice el gran sello. ¿Por qué no está allí el águila americana? El gran sello americano. Porque aquel es el sello de Dios. ¿Recuerdan cuando cantábamos una alabanza? Por todo el camino para esa alma que ha permanecido fiel, hay un ojo observándote. Cada paso que usted da, este gran ojo está pendiente. Hay un ojo observándote. Correcto. ¿Recuerdan cuando teníamos un jubileo pequeño? Solíamos cantar, si tú robas y engañas y mientes y en la iglesia tú testificas, hay un ojo observándote. Párrafo 68. Bien, el gran sello. Bien, lo sabemos. Yo no entiendo las medidas de la pirámide, pero les he estado mencionando esto para que en las últimas enseñanzas que vienen ustedes vean que todo se acopla bien. Bien, la pirámide se edificó para representar a la iglesia, ancha en la base. A medida que se acerca a la cima, empieza a tomar la forma de un embudo. Nos dimos cuenta que el pico de la pirámide nunca lo completaron. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué? Porque la Biblia dice que la piedra de corona fue rechazada. Ellos la rechazaron. Párrafo 69, por último. Ahora fíjese, la edad de la iglesia, escuchen atentamente, no pierdan esto. La edad de la iglesia ha pasado a través de reformación, desde el principio, desde los tiempos en que las piedras del fundamento fueron puestas, lo cual fue de la doctrina de los apóstoles y aún con Lutero. Y nos hemos dado cuenta que a medida que el tiempo ha pasado de una edad a otra, la iglesia se ha reducido a una minoría todo el tiempo hasta que Lutero predicó justificación. Y al confesar que eras un cristiano, te sentenciaban a muerte. Fueron los días de la muerte de los mártires. Después nos dimos cuenta que en los tiempos de Wesley usted era un aleluya si confesaba a Cristo en ese nuevo método. La gente se reunía cuando Wesley y Asbury vinieron aquí a América. Tuvieron reuniones aquí, lea su historia, y las llevaban a cabo en escuelas, pues las iglesias aquí no los recibían. Y finalmente el espíritu cayó sobre ellos y se caían al suelo y les echaban agua, los abanicaban, pues pensaban que se habían desmayado. Yo mismo he estado en sus reuniones en mis 50 años de vida y los he visto caerse al suelo bajo el poder del Espíritu Santo y les echaban agua en la cara y todo eso como los metodistas de años atrás.
Eso equivalía a ser perseguido. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga a todos. Estamos lecturando este mensaje titulado Las 70 semanas de Daniel, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 6 de agosto del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 70 al 79. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje Las 70 semanas de Daniel. Párrafo 70. Después que esa edad pasó, la edad wesleyana, vino la edad pentecostal con el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ve? Se esté aguzando más a medida que pasa el tiempo. Ahora recuerde, esa piedra de corona no estaba sobre ella todavía. ¿Por qué? Ellos moldearon la iglesia exactamente a la pirámide, exactamente para que la piedra de corona encajara. Pero la piedra de corona nunca llegó. Oh, ¿ustedes ven lo que estoy diciendo? ¿Verdad? Bien, el ministerio desde Lutero hasta el final de los pentecostales quedó en esa pequeña minoría aquí arriba. Esa es la razón que casi no hay luz en esta edad que se muestra en la pizarra. Es la edad pentecostal. La pentecostal, no las denominaciones pentecostales. Porque ellos hicieron exactamente lo mismo que la edad de la Odisea. Ellos son laodiceanos. Ellos hicieron al igual que los nicolcitas, se organizaron. Pero la iglesia verdadera en todo el mundo se ha moldeado a tal grado que ha venido entre ellos un ministerio exactamente igual que el ministerio de Jesucristo. Bien, ¿qué ha hecho ella? Se ha puesto en condición. ¿Y qué es la cosa que sigue ahora? La piedra rechazada de la pirámide. La piedra cortada de la montaña. ¿Sin qué? Sin manos. Dios la envió. ¿Lo ven ustedes? El rechazado. La piedra rechazada de la cabeza del... Es la piedra de corona. El mismo que ellos han rechazado a través de esta edad gentil es Cristo. Y Cristo no fue cortado y puesto aquí como un vicario o hijo de Dios o como un gran dignatario en la iglesia. Él es el Espíritu Santo y la corona de la pirámide será Cristo descendiendo. ¿Lo ven ustedes? 71. Ahora, por causa de aquellos que están moldeados, ¿ven en dónde tengo aquí esta forma como de pirámide? El levantamiento de los santos produce la marcha a la gloria. ¿Lo entendió usted ahora? Cristo, la piedra de corona, la piedra rechazada, el ojo que todo le ve, viniendo exactamente como la Biblia lo dijo. Y Daniel dijo que él estaba mirando esta edad gentil, hasta que la piedra salió de la montaña y no fue cortada con manos. Ellos nunca pusieron una piedra de corona en esa pirámide. Esa piedra no fue cortada por manos de hombres. Fueron las manos de Dios que cortaron la piedra. ¿Amén? ¿Lo ven? ¿Y qué fue lo que ella hirió la imagen en los pies y la rompió en pedazos? La convirtió en polvo, aleluya. ¿Qué sucedió en ese tiempo en la venida de esa piedra? La iglesia entró en la gloria por el rapto, porque esto finaliza la dispensación gentil. Dios la termina, la venida de esa piedra. Amén. 72. Habían unos hermanos que venían aquí a la iglesia, un hombrecito y su esposa, y tenían una Biblia y la ponían por allí. Y empezaban a cantar, oh, yo estoy buscando esa piedra que cayó rodando en Babilonia, yéndose a casa, ellos cantaban, estoy buscando esa piedra
que cayó rodando en Babilonia. Ese es Él. Cristo es esa piedra. Él no nació de hombre, Él nació de Dios. Él viene por una iglesia que ha sido renacida por el Espíritu de Dios, porque el poder de esa piedra de corona fluye a través de toda la iglesia como un imán. Amén. 73. Recuerdo esa ocasión cuando estaba observando en una fundición cómo estaban apilando todos esos pedazos de metal que estaban tirados allí y veía cómo pasaban sobre ellos. Esa enorme piedra pasaba y los levantaba. Quiero decir, esa enorme piedra imán pasaba y los levantaba porque eran magnetizados por ella. Y nosotros tenemos que estar magnetizados a esa piedra de corona. Amén. Esa piedra de corona es el Espíritu Santo, Cristo. Y cada uno de nosotros que tiene ese magnetismo del Espíritu Santo, cuando esa piedra hiera la imagen, la iglesia será atraída hacia ella, regresará a gloria, será levantada en el rapto de los santos cuando ella llegue a ese día. Amén. 74. Ahora, fíjense aquí. Nos hemos dado cuenta que los judíos han estado retornando como por 40 años, más o menos el mismo tiempo que les tomó para que el juicio los alcanzara y fueran destruidos con la destrucción del templo. Y está tomando como 40 años para que regresen y reconstruyan otro templo. ¿Ve? Estamos al fin del camino. Bien, si los gentiles, bien, tomemos la... Vemos la iglesia, la venida de la piedra, tomemos la última edad. Ya lo hablamos y vimos cómo, creo que tengo aquí algunas notas sobre eso. Veámoslo por un momento. Y el príncipe que está por venir, el cual es el anticristo, hará un pacto con los judíos en Daniel 7, quiero decir 9:27. Y en la mitad de la semana, 3 años y medio, la bestia hará un pacto. Quiero entrar en eso un poco después. Ese pacto quiero principiar ahorita aquí. 75. Cada una de estas edades gentiles fue probada infaliblemente por sus mensajeros, por el mensaje y lo que sucedió. Esta edad aquí fue una edad gloriosa. La siguiente edad dijo que habría una doctrina llamada, es decir, algo iba a entrar que se le llamaría los dichos de los nicolaitas. Y después se convirtió en una doctrina y se casó con la iglesia nicolaita. Y la persecución de los santos se inició. Todo sucedió exactamente de esa manera. Entramos a la siguiente y solo un poquito de luz empezó allí. Tú tienes un poco de fuerza y tienes un nombre que vives, pero estás muerto. Arrepiéntete de lo que has hecho. No sea que yo venga y quite tu candelero. 76. Después de esta edad vino Wesley con su edad. Vimos exactamente cuál era la edad de Wesley. ¿Cómo se llamaba? Filadelfia. La edad más grande de amor que jamás. La edad de Filadelfia, verdadera fe apostólica. Bien, en la verdadera fe apostólica, si ustedes lo leen en el libro de los Hechos, se darán cuenta que nunca hubo una ocasión en que una persona fuera bautizada en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. No hubo ni uno de ellos que en alguna ocasión hubiera sido rociado. 77. Ninguna de estas cosas que hoy nosotros le llamamos Pentecostés sucedieron alguna vez allá. Ellos tuvieron manifestaciones genuinas y al Espíritu de Dios entre ellos que obraba infalible en el hijo de esta persona que iba a proclamar este mensaje. Tenía que ser como Elías. Elías tenía que venir 3 veces. Usted pudiera decir, Juan el Bautista era ese hombre.
Pero si ustedes se fijan, Jesús dijo que Juan el Bautista fue el mensajero de Malaquías 3 y no de Malaquías 4. He aquí, yo envío mi mensajero delante de mí. Creo que es en Mateo 11:10. Por allí lo encuentra en el capítulo 11 de Mateo 78. Pero en estos últimos días tiene que venir el espíritu de Elías al pueblo. Y él va a hacer la misma cosa que hizo allá en aquel tiempo. Su naturaleza será igual. La naturaleza de la iglesia, quiero decir, la naturaleza de la persona, será exactamente la misma cosa. Y ese mensaje, ese hombre será odiado por la gente. Él odiará a las mujeres licenciosas, malas. Amará a la naturaleza. Será temperamental. Estará irritado todo el tiempo, como lo estaban Elías y Juan. Y hemos visto todas estas cosas que se han cumplido. Si hemos recibido el mensaje, veremos que Cristo ha sido rechazado. Tiene que pertenecer a una de estas organizaciones o usted queda excluido. Así que él es echado afuera, ¿ve? Cristo no puede obrar entre ellos. ¿Qué es usted? ¿Un cristiano? ¿A qué denominación pertenece usted? Yo no pertenezco a ninguna. Entonces no te necesitamos, ¿ve? Él es rechazado. Cristo es, ¿ve? Es rechazado. Así Elías fue rechazado y así también Juan fue rechazado. Pero ¿eso los desanimó a ellos? ¿Detuvo eso su mensaje? Ellos le dijeron, oh, duros de cerviz. Les predicaron todo el mensaje. No se detuvieron por nada. Ellos siguieron adelante. El mensaje de Dios seguirá adelante sin importar lo que alguien diga. ¿Ve? Hasta la consumación. Hasta que eso lo cual está determinado seré derramado. Estamos en el fin. 79. Bien, vemos que han transcurrido 40 años desde la Primera Guerra Mundial y los judíos han regresado a su propia tierra. Dios nunca lidió con Israel hasta que estuvo en su propia tierra. ¿Recuerdan cuando los judíos estaban regresando de todas las naciones y la revista Lut escribió un artículo sobre esto? Yo leí un recorte de un periódico, de una revista religiosa, de cuando los aviones fueron recoger, de que, perdón, de cuando los aviones fueron a recogerlos allá a Irán. Yo no sé en dónde estaban todos ellos. Estaban dispersos. Bien, esos son los verdaderos judíos, aquellos que nunca tuvieron una oportunidad. Bien, hermano. Allí tiene usted sus 144.000. Cuando lleguemos a Apocalipsis, usted los verá. El ángel dijo, son 12.000 de la tribu de Gad, 12.000 de la tribu de Aser, 12.000 de la tribu de Rubén, 12.000. ¿Y en dónde estaban parados? En el monte Sinaí. Judíos que estaban en su tierra, allí estaban. Ellos eran, no ese montón de tramposos de Wall Street. No, señor, ese no es el judío real. Y cuando el rabí anciano se paró y vio el aeroplano, esos judíos, usted léalo en la revista, ellos todavía araban la tierra con arados de madera. Y cuando ellos vieron ese aeroplano que estaba allí, no querían acercarse a él. Pero un rabí anciano se paró y dijo, recuerden que nuestro profeta dijo que cuando volviéramos a nuestra tierra, volveríamos en las alas de un águila. Naciones confusas, Israel despertando. Son señales que el profeta habló. Nos estamos Nos estamos preparando para entrar preparando en para esa entrar en esa 70ava semana de 70ª semana ellos, de ellos, 80. 80. Amén. Amén. Dios le bendiga a mis Amén, hermanos. Reina, Dios le bendiga la lectura.
Estamos lecturando este glorioso mensaje en las 70 semanas de Daniel, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 6 de agosto del año 1961. Para continuar, hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 80 al 89. Sí, hermano, Dios los bendiga. Continuamos la lectura de este grandioso mensaje. Párrafo 80. De la 70 semana de Daniel, del año 610806. Párrafo 80. Me recuerdo estando yo parado allí, el hermano Petrus les había enviado nuevos testamentos y los había leído, y ellos dijeron: bien, si este es el Mesías, queremos verlo hacer la señal del profeta. Si él no está muerto, si él está vivo, él resucitó. Él vive en su iglesia. Veámoslo hacer la señal del profeta y creeremos en él. Los judíos siempre lo han creído. Ellos saben que el Mesías era profeta. Y en aquel día, cuando yo estaba en aquella reunión del hermano Angret Bis con aquellos judíos, ellos dijeron: ven y habla a nuestro pueblo. Y yo les contesté: seguro, me gustaría ir. Hice una decisión muy rápida y al llegar al Cairo, Egipto, el lado número uno de la cinta está incompleta. Miles de líderes reúnelos en cualquier lugar y sabremos si Jesús todavía es profeta o no lo es. Amén. Y veamos lo que él va a hacer. Oh, eso estaba al alcance de sus manos. Eso era lo que quería. Si ellos hubieran visto eso, lo hubieran creído. Párrafo 81. ¿Y qué fue lo que hice yo? Al llegar al Cairo, como 20 minutos para que anunciaran el tiempo de salida, yo ya había comprado mi boleto para ir allá. Algo me dijo: no es el tiempo. La copa de las iniquidades de los gentiles no ha sido llena todavía. Los amorreos todavía no lo han llenado. No vayas allá. Yo pensé que tal vez me había imaginado eso que había escuchado. Y salí y me fui a orar detrás de un hangar. Y me volvió a decir: no vayas allá. Entonces fui y cambié mi boleto y me fui a otro lugar. No fui, porque todavía no era ni es la hora. Ahora, ¿en qué tiempo Dios va a empezar otra vez a lidiar con esos judíos? No puedo decírselo, yo no sé. Nadie sabe eso, pero escuchen, si Israel ya está en su tierra, como ya lo está. Todas las rocas han sido removidas. Se ha establecido un sistema de irrigación, hay agua y todo lo que Dios había prometido. Ellos han encontrado pozos y grandes manantiales. Es el lugar más hermoso que usted haya visto. Ellos han edificado allí una ciudad. Tienen un sistema de irrigación. Allí tienen la mayor tierra que hay en el mundo, en el mar, perdón, hermano. Allí tienen la mayor tierra que hay en el mundo, en el Mar Muerto. Nos dimos cuenta que hay suficientes sustancias químicas como para comprar el mundo. ¿Ven? Párrafo 82. Todo cayó allí en sus manos. ¿Cómo lo hicieron? Porque el corazón de Hitler fue endurecido. El corazón de Mussolini fue endurecido. Al igual como el corazón del faraón fue endurecido. Y los metió en aquella tierra. Y por 40 años ellos han estado retornando a su tierra. Ahora ellos están allí esperando. La iglesia gentil está al fin de la edad de la Odisea. Y si los judíos ya están allá en su tierra y la apostasía gentil ya se ha manifestado, y nosotros tenemos un presidente como el que tenemos, y tenemos una nación quebrantada como la que tenemos, y tenemos bombas atómicas almacenadas en los hangares, y tenemos una iglesia que es tibia, y tenemos una iglesia con gente que se están uniendo uno con el otro,
y tenemos un ministerio que es igual al ministerio de Jesucristo para recibir la piedra cuando Él venga. Entonces, ¿qué resta por cumplirse? Esto pudiera acontecer en cualquier minuto. No queda nada más. Estamos en el tiempo del fin. Oh, Gloria, no sé si me va a ser posible hablar de ese jubileo o no, pero de todas maneras quiero adelantarles algo a ustedes. Párrafo 83. Escuchen, ¿cuántos lo pueden ver ahora? ¿Pueden ver en dónde la escritura prueba que las 70 semanas fueron 49 años? ¿Pueden ver en dónde las 72 semanas equivalieron a 434 años? ¿Pueden ver en dónde las 79 semanas equivalieron? ¿A cuántos? A 483 años hasta este momento. ¿Vieron en dónde el príncipe fue cortado? Ve, les tomó 40 años a esos judíos para entrar finalmente al lugar en donde Dios dijo, mire aquí cómo ha acontecido todo lo que dijimos que iba a acontecer en la edad gentil. No que nosotros dijimos que sucedería, pero lo que la Biblia dijo que sucedería. Lo que la Biblia dijo que sucedería. Y ha llegado hasta esta última edad. Y por 40 años esos judíos han estado regresando aquí, preparándose para lo que Dios hizo exactamente aquí. Ellos salieron de esa manera y entraron de esa manera. E Israel está de regreso en su tierra. Párrafo 84. Bien, cuando Dios va a principiar la última semana de ellos, ¿cuándo? Puede ser hoy, puede ser antes que el sol se oculte. Dios lo declara. Dios lo declara. ¿Cuándo será? Yo no lo sé, me pregunto. Pero voy a traer algo aquí. En unos minutos, yo no sé si ustedes lo van a creer o no, pero tengo que decirlo de todas maneras. Nosotros estamos en nuestra tierra. Los judíos están en su tierra. Nosotros estamos al fin de la edad, listos para el rapto. El rapto viene, la iglesia se va. Seremos arrebatados para encontrarlo a él en el aire. Todos sabemos eso. La piedra que fue cortada de la montaña está lista para venir en cualquier tiempo. Cuando ella venga, ¿qué hará? Termina la edad gentil. Todo se termina. Y Dios completamente termina de lidiar con ellos. El que sea sucio, ensúciese más. Y el que sea santo, santifíquese más. ¿Ven? ¿Qué hace él entonces? Él toma a su iglesia. ¿Quién está llena del Espíritu Santo? ¿Quién es el sucio? Es la Virgen Fatua y aquellos que llegan hasta aquí para el juicio. Explicaremos eso en otro dibujo cuando terminemos con este. Cuando ella llega ante el trono blanco de juicio y tiene que ser juzgada por los redimidos. Pablo nos dijo que no lleváramos a nadie ante un tribunal, porque los santos juzgarían el mundo. Esto es verdad. Estamos en el tiempo del fin, seguro. Muy bien. Párrafo 85. Y en la mitad de esta semana, bien, aquí están las 70. Bien, si cada una de estas semanas equivalen exactamente a un año y ya hemos tenido 79 semanas, entonces estamos en la edad gentil. Y sabemos que estamos en el fin de la edad gentil. Entonces solo resta una semana más para el juicio. Es correcto eso. Y esto es exactamente 7 años. Y si fueron 7 años, con 7 años, porque él dijo, están determinadas 70 semanas para tu pueblo. Así que nosotros sabemos que tenemos 7 años para los judíos. Es correcto eso. Examínelo si hay una pregunta, díganmelo, ¿ve? Bien, y en la mitad de la semana, la mitad de esta semana judía, ¿ve? Eso es 3 años y medio. El anticristo, el príncipe, un príncipe que ha de venir, y recuerden, él sale de Roma. El príncipe que ha de venir, ¿quién es él?
un papa, un príncipe entre el pueblo, que ha de venir. Se levantará un faraón que no conocerá a José. Párrafo 86. Ustedes protestantes dicen, bien, eso es, pero espere un minuto. Nos hemos dado cuenta que los protestantes tienen una organización, constituyen una confederación de iglesias, una imagen de la bestia, y se unen con ellos. Y aquí nos hemos dado cuenta que los judíos son llamados a pertenecer a esta confederación. Sí, señor, y ellos aceptan. La Biblia dice que lo hacen, y él hace un pacto con ellos. Y en la mitad de la semana 70, él rompe. El anticristo rompe su pacto con los judíos, tu pueblo. ¿Por qué? Bien, cuando ustedes lean en Apocalipsis 11, en el 11, usted ya está para llegar al 19, que él enviará a sus dos profetas y ellos profetizarán en ese tiempo. Luego le van a enojar tanto con estos profetas que los matarán. ¿Es correcto esto? Sus cuerpos muertos serán echados en las plazas de la llamada espiritualmente Sodoma y Gomorra, en donde nuestro Señor fue crucificado, Jerusalén. ¿Esto es correcto? Allí permanecerán tirados por 3 días y 3 noches. Después de los 3 días y las 3 noches, el Espíritu de vida vendrá a ellos y serán levantados para ir a la gloria. Una décima parte de la ciudad cayó en ese tiempo. ¿Es esto correcto? ¿Ven? ¿Qué es eso? En la mitad de este último año centavo, párrafo 87. Cuando la iglesia es levantada, entonces la confederación, las vírgenes patos, metodistas, bautistas, presbiterianos, pentecostales, tibios, todos ellos se juntan en la confederación. Actualmente ya tienen su gran sistema, y cuando ellos lo hacen, hacen un pacto que este nuevo papa que hoy tenemos quiere meterlos a todos ellos. Pueden ustedes ver la cosa acumulándose. Él va a dar una plática sobre esto y lo va a meter a todos, y es la primera vez en cientos y cientos y cientos de años, por 2000 años, nunca se había hecho, pero ahora Él los está juntando a todos y está formando una confederación, y dentro de ellos los judíos lo aceptarán. Oh, gloria, aleluya. Alabado sea nuestro Dios, quien vive para siempre. Allí lo tiene usted, hermano. Es tan sencillo que un niñito pudiera verlo. La confederación unirá a judíos, protestantes y católicos. Recuerden, párrafo 88. ¿Qué van a hacer estos dos profetas cuando ellos vengan? Esta bestia, este príncipe que dispersará el poder del pueblo santo, ¿qué hará él? Él romperá su pacto con ellos después de 3 años y medio. Él los echará. Bien, la gente piensa que es comunismo. Eso es porque el Espíritu de Dios todavía no ha lidiado con usted. No es comunismo. Es religión. La Biblia dice que sería tan parecido que engañaría a los elegidos si fuera posible. Jesús lo dijo. Ven, estamos en el último tiempo. Párrafo 89 para terminar. Bien, ¿a qué harán estos dos profetas? Son Moisés y Elías los que se levantarán en la escena. Ellos les dirán a esos judíos de su error, de todo ese montón de judíos que están allí hoy. Dios llamará a esos 144,000, que estos dos profetas, que es el espíritu de Elías que ha terminado con la iglesia gentil, pasará a esa iglesia judía y seguirá adelante, y Moisés entrará con él. Aleluya. ¿Lo ven ustedes? Y él les predicará el mismo mensaje de Pentecostés a esos judíos, a aquellos que rechazaron al Mesías. Amén. ¿Lo ven? Será el mismo mensaje de Pentecostés que esos profetas judíos le predicarán a ellos. Ellos van a odiar tanto a esos profetas judíos que los matarán. Serán odiados por todas las naciones, porque levantarán un gran y poderoso grupo de
144,000, y en la mitad de la semana los matarán. Ellos tendrán el Espíritu Santo. Y hermano, ustedes habla de milagros. Ellos los hicieron. Uno de ellos cerró los cielos y no llovió durante los días de sus profetas. Y el otro hirió a la tierra con plagas tantas veces como él quiso. Ellos enviaron plagas y todo lo demás. Ellos le van a traer a los romanos tiempos difíciles, pero finalmente los matarán. Nuestro Dios es un Dios terrible cuando él está enojado. Pero recuerde, eso es durante la semana 70, cuando la iglesia está en gloria. Amén. Y las bodas de la cena se están llevándose a cabo. Sí, ahora fíjense, aquí es donde los veremos regresando al templo milenial, al fin de la edad judía, el ungido. Aquí viene él cabalgando en un caballo blanco, y aquellos que lo siguen también en caballos blancos, caballos, poderes, vestidos de blanco, con sus vestiduras teñidas en sangre, y Cristo en él, la palabra de Dios. Él viene, el gran conquistador, sí Señor, para establecer el milenio. Él viene al templo, gloria. Él se encuentra allí con esos 144,000. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, las 70 semanas de Daniel. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 6 de agosto del año 1961. Para continuar, hermana Di, Dios le bendiga. Párrafos 90 al 99. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, las 70 semanas de Daniel. Párrafo 90. Bien, después de esa semana 70, la semana 70, esto sucede durante esta semana 70. Y a la mitad de allá, él rompe el pacto, porque él mata a esos dos profetas pentecostales, sí, Señor, que hieren la tierra. Y déjeme decirle, él maldice a esa iglesia y la quema con fuego. Nos damos cuenta que aún los que viajaban en naves estando lejos, dijeron, esa gran e inmortal ciudad de Roma, que en una hora ha sido desolada, había sido destruida. Dios sabe cómo hacer las cosas. Y uno de los ángeles miró y dijo, la sangre de cada mártir de Cristo fue encontrada en ella, y su engaño ha sido y ha organizado y hecho toda clase de cosas. Y ha contaminado a la iglesia. Y ha metido esas cosas allí. Y ha martirizado a aquellos que se quedaron con la verdad y los echaron fuera. Gloria. Oh, yo no sé. Me siento como peregrino. ¿Ve? 91. ¿No esté usted contento de estar caminando en la luz del sol? ¿En dónde estamos, hermano? En la última hora. Puede suceder en cualquier momento. Y aquí estamos. El mensaje para la última iglesia ha salido. La iglesia ha rechazado a su Cristo. Los judíos han estado en su tierra por un espacio de tiempo de 40 años. La nueva ciudad ya ha sido construida. ¿Qué están esperando ellos? La venida del Mesías. ¿Cuándo será? Yo no sé. Cuando esa piedra hiera la imagen aquí, la novia se va. Para entonces, todo finaliza. Bien, fíjense aquí, en la mitad de la semana. 3 días y medio. Quiero decir 3 años y medio. Él rompe el pacto y causa que el sacrificio y la ofrenda que ellos ya tenían establecida cese. Y va y le dice a ellos, miren todos, ustedes son iglesia. Ustedes pueden ser aceptados en esta imagen de la bestia. Entraremos a un compañerismo. No deshaceremos del comunismo. Haremos que el comunismo desaparezca totalmente. ¿Ve? Y lo pueden hacer. ¿Ve? Y lo harán. Pero ahora fíjense, el sacrificio continuo y la adoración retornará a la ciudad cuando el templo esté reconstruido. Y lo van a estar practicando. Pero este príncipe que ha de venir en la mitad de esta semana romperá su pacto y quitará el continuo sacrificio, como ya dije, y los dispersará. Y esto que él hace durará hasta la consumación. 92.
y fíjese en el extenso dispersamiento de la abominación para hacer la desolación. El extenso dispersamiento de la abominación. ¿Qué son abominaciones? Inmundicias. Para traer la desolación. ¿Qué es eso? Deshacerse. El extenso dispersamiento de eso. Para terminar con eso, ¿ve? El extenso dispersamiento de ese poder romano para conquistar a todas las vírgenes fatuas, a los judíos y a todo. Todo tendrá que ser romano o no permanecerá. Él romperá su pacto en la mitad de la semana. El extenso dispersamiento de la abominación. Y si fue la abominación el tiempo de Jesús cuando Roma introdujo su propaganda, va a ser Roma otra vez. Va a haber otra vez abominación en la iglesia para hacer la desolación y continuará hasta la consumación. ¿Qué va a hacer él? Él la continuará hasta la consumación. Eso es el fin. 93. Bien. Judíos, romanos y protestantes, las vírgenes fatuas, se reunirán y formarán la confederación de iglesias y va a ser como Jesús dijo en Mateo 24 y en Apocalipsis 13, 14. Leamos Apocalipsis 13, 14 y veamos cómo. La tenía anotada aquí para ver lo que Apocalipsis 13, 14. Muy bien, Señor. Y engañaba a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dada hacer, consolidando sus iglesias en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Ahora, nosotros sabemos sin lugar a duda quién era esa bestia, ese poder que sufrió una herida mortal y vivió. Eso fue cuando la Roma pagana murió y la Roma papal tomó su lugar. Cuando el poder pagano murió y el poder papal tomó su lugar. 94. Bien, en Apocalipsis 13, 14. En Mateo 24. Jesús los previno de eso. Una imagen de la bestia. Pablo, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. En el tercer y cuarto versículo. Leamos. Veamos lo que Pablo dice aquí al respecto. El gran Espíritu Santo en este gran profeta del Señor. Veamos lo que dice respecto a esto en los últimos días. En segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Allí es en donde está. Muy bien, Señor. Principiemos en el verso tercero. Me parece que ese es. Muy bien. Leámoslo. Todos escuchen atentamente. ¿Cuántos creen que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo? Fíjense aquí. Que no os engañe nadie en ninguna manera, porque no, ¿verdad? Sin que venga antes la apostasía. Dice, Pablo estaba tratando de sacarles de sus mentes que el Señor vendría en esos momentos, pues antes tendría que haber primero una apostasía por parte de la iglesia. ¿Ve? Apostasía que se manifestaría en esta edad de la Odisea. Ese hombre de pecado se manifieste. El hombre de pecado, incredulidad en el Espíritu Santo, incredulidad, se manifieste el hijo de pecado, hijo de perdición, como lo fue Judas. Él era el tesorero de la iglesia. Oponiéndose y levantándose cantan todo lo que se llama Dios, o que se adora, tanto que se asienta en el templo de Dios haciéndose parecer Dios. Hermano, ¿hay alguna persona en la tierra, fuera de la que está en el Vaticano, que haga eso? ¿Hay? 95. Bien, vaya y lea en Apocalipsis 13 y usted verá que este hombre se asienta en una ciudad y la ciudad se asienta sobre siete montes. El número de la bestia es 666, escrito en latín con letras del alfabeto romano en el trono del Papa, que lee Vicaris Fili Dei, que quiere decir en lugar del Hijo de Dios. Y la suma de estas letras da 666. Y él tiene una corona triple. Yo miré la corona tan de cerca como ahorita tengo mi mano de mi cara. Así de cerca la miré cuando visité el Vaticano. Y la miré detenidamente para estar seguro de lo que estoy hablando. Él se levanta por encima de todo lo que es llamado Dios, sobre todo los hombres santos. Él es el más santo de ellos. Él se sienta en el templo de Dios para mostrarse a sí mismo como Dios,
perdonando pecados en la tierra y demás cosas. Usted sabe, seguro. 96. Pablo dijo que primero tenía que venir la apostasía, que ese hijo de perdición se manifestaría. No os acordéis de cuando estaba todavía con vosotros, os decía estas cosas. Me hubiera gustado haber estado sentado allí escuchando a Pablo predicar esto. ¿No le hubiera gustado a usted? ¿Cómo me hubiera gustado escucharlo, oh Señor? Bien, ¿qué es lo que él va a hacer? Una imagen de la bestia, como dice en Segunda de Tesalonicenses. Escuchen, escuchen atentamente, muy atentamente. La iglesia estaba sintiendo la venida de un papa. ¿Qué era eso? El fin de esa edad de la iglesia, la edad de Pablo. Ellos miraron que esta cosa nicolaíta se estaba levantando y que iban a ser a un hombre santo. ¿Iban a ser qué? Un papa. Mundanalidad y aristocracia habían invadido a la iglesia y habían cambiado el orden de la adoración. Pablo, con el Espíritu Santo, había captado eso por el Espíritu. La iglesia con sus dignatarios, con sus personalidades dignatarias y demás. Ellos miraron que allí estaba formándose algo. El Espíritu Santo los estaba previniendo de los últimos días. ¿No se recuerdan ustedes cuando Jesús habló de esto, de los hechos de los nicolaítas, los cuales finalmente llegaron a ser una doctrina y luego una organización? Hermanos, recuerden que no estamos en oscuridad, ¿ve? Y aquí estamos. 97. Los hechos de los nicolaítas, la organización principió allí, los grandes dignatarios, el dominio sobre las iglesias y demás. Luego formaron la iglesia católica. Y Pablo dijo que todavía no era el tiempo del fin, que el fin no vendría hasta que hubiera la apostasía de la genuina fe pentecostal. La fe pentecostal sería desplazada y los dignatarios entrarían. Tendrían un hombre que tomaría el lugar de Dios, asentado en el templo de Dios, y que se levantaría por encima de todo pueblo. ¿Ve lo que es? Nico significa la conquista del laico. ¿Ve? Todo lo que se llama Dios. Él se sentaría en el templo de Dios como Dios. Pablo dijo que primero habría una apostasía en los últimos días. Aquí estamos hoy nosotros y vemos esa apostasía. Pero también vemos a la iglesia apartándose más y más de ella y retornando otra vez. Y estamos en el tiempo del fin. Muy bien. 98. Bien, si las 69 semanas cuadran perfectamente, dice los judíos están hoy en su tierra, y la iglesia de la edad gentil ha llegado exactamente al tiempo del fin, a la edad nicolaíta, quiero decir, a la edad de la Odisea, ¿qué tan cerca está la venida del Señor? El fin de todas las cosas, el fin de esta edad y el rapto. En el momento que él principia esa 70ª semana o 7 años, la iglesia se va. ¿Pueden verlo, amigos? Levanten sus manos si pueden verlo. Bien, no seamos niños, no juguemos ya más. Estamos en el tiempo del fin. Algo está preparándose para suceder. Estamos en el fin y aquí estamos. 99. Estas 69 semanas cuadran perfectamente. La salida de los judíos cuadra perfectamente. La edad de la iglesia cuadra perfectamente. Estamos en el tiempo del fin, el tiempo del fin de la edad de la iglesia de la Odisea. El fin de ella, cada mensajero estrella ha predicado su mensaje. Todo ha terminado. Únicamente nos estamos dejando llevar. Los judíos han estado regresando por 40 años. Ellos están en su tierra. ¿Cuál es el siguiente suceso? La venida de la piedra. Eso es. ¿Cuándo sucederá? Yo no sé. Pero hermano, por lo que a mí respecta, yo quiero estar listo. Yo quiero tener todo mi ropaje listo. Amén. Bien, solamente nos resta unos pocos minutos. Y quisiera que escucharan quietamente por ese tiempo. En el momento que él principia la semana 70ª, o los 7 años, la iglesia se va. Escuchen ahora. Estoy repitiéndolo otra vez para que ustedes no lo olviden. Esto es lo que el Espíritu Santo escribió con mi pluma mientras yo estaba escribiendo. Estábamos en la edad de la Odisea. Cristo ha sido rechazado por su propia iglesia.
La estrella de esta edad, el mensajero ha salido e Israel está en su tierra. ¿Ven ustedes en dónde estamos? Estamos en el fin. Haré solo uno o dos comentarios más. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Edith, Dios le bendiga la lectura. Continuamos este glorioso mensaje, las 70 semanas de Daniel, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 6 de agosto del año 1961. Hermana Erika, Dios le bendiga, por favor, en los párrafos 100 al 109. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, las 70 semanas de Daniel. Párrafo 100. Y que todo esto que ahora vemos nos ayude por su gracia mientras nos esforzamos en abordar lo último, esos siete sellos. ¿Ven dónde pudiéramos haber errado? De Apocalipsis 6:1, Apocalipsis 19:21. Allí hubiéramos errado. Pues, ¿ve usted? Lo hubiéramos estado tratando de aplicar allá en aquella edad gentil. Cuando ustedes ven que es en esta edad, ¿ve? Lo hemos probado por la palabra de Dios, por la historia, por todo, por las señales del tiempo, por los días, que no queda nada más. Estamos en la consumación de los gentiles. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Es mi alma y su alma. Es mi vida y su vida. Es la vida de nuestros amados. Hemos estado palmeándonos por mucho tiempo. Hemos tenido muchas cosas fácilmente. Vale más que empecemos a movernos. Es más tarde de lo que usted piensa. 101. Quiero hacer una declaración importante. Si ustedes la quieren anotar, escuchen atentamente. Por favor, este es mi último comentario al respecto. Aquí tengo anotado una cosita pequeña para decirla después de esto. Es una notita sobre la cual quiero hablar. Bien, descansen por un momento y escuchen atentamente. Quiero decirles algo que es importante y que va a la par con esto. ¿Va? Ni siquiera llega al grosor de una navaja de afectar lo que se separa el fin de esta edad y la venida de Cristo, todo. No queda nada, mis. ¿Está Israel en su tierra? Sabemos que sí. Estamos en la edad de la Odisea. Salió ya el mensaje de esta edad pentecostal para regresar al pueblo a la bendición original pentecostal. Ha venido cada mensajero a su propia edad y ha identificado plenamente. Tenemos naciones contra naciones, pestilencia, hay hambre hoy en la tierra. Vamos a la iglesia verdadera manejando cientos de millas para escuchar la palabra de Dios. Viene un hambre, no solamente por pan, sino por escuchar la palabra de Dios. ¿Es verdad esto? Estamos viviendo esto en estos momentos. ¿Ven en dónde estamos? Estamos esperando por esa piedra. 102. Esta es la declaración importante. Desde que Dios le hizo la promesa a Abraham, no se le escape esto. Desde que Dios le hizo la promesa a Abraham, en Génesis 12:3, hasta el tiempo que Cristo fue rechazado, en el año 33 por los judíos, de acuerdo a Gálatas 3:16 y 17, y de acuerdo a la cronología Usher de los hebreos, Usher, el poder de Dios estuvo con los judíos eternamente 1954 años. Dios lidió con los judíos 1954 años, acuerdo a la cronología de los judíos y de acuerdo a los Gálatas de 3:16 y 17. Tengo muchas mías escrituras, pero solo voy a dar esta. Entonces, después que ellos rechazaron a Cristo, Él se tornó a los gentiles para tomar un pueblo para su nombre. ¿Quieren ustedes saber el lugar en donde está esta escritura? En Hechos 15:14, 103. Ahora, contando el tiempo, nos hemos dado cuenta que resta exactamente, escuchen, 17 años. Es para que nosotros tengamos el mismo periodo de tiempo dado por Dios, en el cual Dios ha lidiado con nosotros en el poder del Espíritu Santo, desde el año 33 después de Cristo hasta el año 1977. El periodo de tiempo es de 1954 años. Dios lidia con nosotros el mismo número de años que con los judíos. ¿Qué les parece esto? Bien, anoten en sus cuadernos una escriturita que versos
les quiero dar Levíticos 25, principiando en el 8. Dios llamaba a jubileo cada 49 años y el año 50 era el jubileo. Sabemos eso, lo entendemos. El primer jubileo fue el jubileo de Levíticos 25:8 y 1977 seré el 70º jubileo, dando un total de 3,430 años. Y jubileo significa el levantamiento, la libertad. Estamos vigilando por la venida de ese feliz día milenial, cuando nuestro Señor bendito vendrá y se lleve a su novia vigilante. El mundo está lamentando, llorando por ese día de dulce alivio, cuando nuestro Salvador regrese a la tierra otra vez. 104. ¿Captó usted eso? Dios ha lidiado con nosotros exactamente el mismo número de años que lidió con los judíos desde que Él le dio la promesa a Abraham, hasta el rechazamiento del Mesías en el año 33 después de Cristo. Y fueron 1954 años. Todavía nos resta 17 años más. Llevamos como unos 1930 años. Todavía restan 17 años más para 1977, el cual será el jubileo 70º desde el principio de jubileos. ¿Y qué será eso? Oh, hermano, ponga mucha atención, no se le vaya. Ser el jubileo del levantamiento de la novia gentil y del retorno de Cristo a los judíos, cuando ellos salgan de esclavitud, amén, ¿qué no lo ven? Se están reuniendo de todas partes del mundo para ese día. Oh, Señor, ven en donde estamos. No sabemos en qué hora pudiera suceder. Estamos en el tiempo del fin. 105. Escuchen. Para ustedes quienes han asistido aquí a la iglesia por mucho tiempo, quiero que noten algo. Yo no sabía hasta el día de ayer, lo leí de Paul Boy, el historiador, y luego fui y lo seguí por las escrituras y tomé estas otras fechas de aquí y de allí y las seguí por todas las escrituras. Bien, 1933, cuando nosotros adorábamos aquí en el templo mosánico, en donde está hoy la iglesia de Cristo, una mañana de abril, antes de salir a la iglesia, yo estaba orando, dedicando mi automóvil para el servicio del Señor. Yo tenía un modelo 33 y en una visión vi el tiempo del fin. Bien, fíjese usted cuán importante es esto. En aquel entonces yo era un jovencito y ustedes pueden imaginarse cómo se miraría un automóvil modelo 1933 hoy. Y me dirigí al templo masónico. Algunos de ustedes que han estado aquí por muchos años se recuerdan, lo escribí en papel y lo tengo en la casa. Hoy está impreso y ha sido por todo el mundo. ¿Ve? Eso fue en 1933. Yo predije que sucedería una tragedia a Estados Unidos antes o para el año de 1977. ¿Cuántos de ustedes recuerdan que dije eso? Miren las manos, seguro. 106. Ahora fíjense, yo predije que 7 cosas iban a suceder antes de esta gran consumación o esta gran cosa que sucedería aquí en los Estados Unidos. Una cosa terrible. Yo dije, recuerde que esto fue antes que sucediera. Yo dije que entraríamos a una Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántos recuerdan haberme oído decir esto? Digan amén. La congregación dice amén. Muy bien, una Segunda Guerra Mundial, y dije, el presidente que hoy tenemos, esto lo copié ayer de donde yo lo había escrito, el presidente que tenemos hoy, que en ese entonces era, ¿cuánto recuerda quién era? Franklin de Roosevelt, y dije, el presidente que hoy tenemos será reelegido por cuarta vez. Él en ese entonces estaba en su primera elección. Será reelegido 4 veces y nos llevará a una Segunda Guerra Mundial. 107. Y continué diciendo, y el dictador que hoy se está levantando en Italia, el cual era Mussolini, tomaré poder e iré hacia Etiopía. Y Etiopía caeré bajo sus pies. Aquí hay gente sentada en estos momentos que recuerdan cuando un grupo de gente paró. Esto fue cuando tuve una reunión aquella noche en Auditorium Redmond
cuando fui allá a predicar y me iban a echar fuera del auditorio por decir tal cosa. Sí, señora Wilson, yo sé que usted, correcto, cuando yo dije eso y lo llevé a cabo, ahí añadí, pero su fin será vergonzoso, y lo fue. Él y la mujer con quien él andaba fueron colgados de los pies en la calle. Toda su ropa les colgaba. Muy bien, eso se cumplió. Y luego dije, a la mujer que se le ha dado el derecho de votar, lo cual es absolutamente una desgracia para la nación. Y por esto algún día ellas van a elegir al hombre incorrecto. Y ellas hicieron eso en esta última elección. Oh, señora. 108. Cuarta, yo dije, la ciencia aumentará de tal manera, no espere. La anterior fue la tercera, aquí tengo la siguiente. La cuarta, yo dije, entraremos en guerra con Alemania y ellos construirán una enorme muralla de concreto y allí fortificarán, los americanos sufrirán una derrota horrible. El Dios Todopoderoso, delante de quien estoy en estos momentos, sabe que yo vi a esos nazis independientes derrotando a los americanos en esa muralla. Aquí hay muchos veteranos presentes que los estuvieron en esa línea safe frame y que saben que así fue. Y recuerde, eso fue 11 años antes que la línea safe red fuera construida. ¿Es Dios verdadero? ¿Él todavía predice cosas que se cumplen? Bien, esta fue la cuarta. Dios le bendiga, hermanos. Oh, perdón. Ok, 109. Continuamos, 109. Ahora, la quinta cosa. La ciencia iba a aumentar en una manera tal que construirían un carro que no iba a tener volante y que los carros iban a continuar saliendo teniendo la forma de un huevo hasta la consumación. ¿El fin del mundo? Mire a una familia americana que iba en un carro, en una carretera amplia, dando sus espaldas hacia el lugar en donde debería de estar el volante. Y parecía que iban jugando damas o barajas. Y el carro ya lo tenemos. Lo han televisado. Está en la revista Ciencia Popular, quiero decir Mecánica Popular. Allí la tienen, tenemos el carro. Se maneja por control remoto, por radar. No necesitan tener volante. Únicamente usted marca sus números, al igual como usted marca su número telefónico. Y el carro lo lleva a ese lugar. Y no hay peligro de que choque u otra cosa. Y ningún otro carro, es decir, el magnetismo de su carro lo protege del resto de los otros carros. Ya lo tienen. Oh, señor, piénselo. Los predije de 30 años antes que sucediera. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, las 70 semanas de Daniel, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 6 de agosto del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 110, dice, bien, la elección del presidente Kennedy y este carro que hoy está en la escena hacen un total de 5 cosas de las 7 que han sucedido exactamente como las dije. Bien, yo predije que había visto una mujer hermosa de pie, vestida de realeza, de púrpura, y puse entre paréntesis que ella tenía un gran dominio en los Estados Unidos, tal vez la iglesia católica. Una mujer, alguna mujer, yo no sé si es la iglesia católica, yo no sé, no, puedo decir que es así. La única cosa que vi fue la mujer. Eso fue todo. Pero esta nación es una nación de mujer. Esta nación es del número 13 en profecía. Tiene 13 franjas, 13 estrellas. Y principió con 13 colonias. 13, 13, todo es 13. Y aún aparece en el capítulo 13 de Apocalipsis. Esta nación es 13 y es una nación de mujer. Párrafo 111. Los juzgados de divorcio de América registran más divorcios que el resto de todas las naciones.
La moral en nuestro país es más baja y las cifras de divorcio son más altas que en Francia o en Italia, en donde la prostitución está en las calles. Esas mujeres son prostitutas, pero nuestras mujeres casadas viven con varios hombres y muchos hombres casados viven con otras mujeres. En las naciones en donde tienen poligamia es miles de veces mejor y sabemos que la poligamia es un error, pero para mostrar cuán degradados estamos, traigo aquí un recorte de periódico en donde muestra que cuando nuestros jóvenes salieron a ultramar en esta última guerra, me parece que fue como el 70%. Espera un momento. Me parece que tres jóvenes en cada cuatro que salieron a ultramar los divorciaban sus esposas antes que regresaran al país. Con grandes letras decía en el encabezado, ¿qué está sucediendo con la moral de nuestro pueblo americano? ¿Recuerdan ustedes haberlo leído? Me imagino que todos ustedes lo leyeron. ¿Qué está sucediendo con la moral de nuestras mujeres americanas? La mujer trabajando con hombres en las fábricas. Esta es una nación de la mujer. ¿Qué es lo que va a tener una deidad femenina, una diosa? Párrafo 112. Bien, y después de eso volteé y miré a los Estados Unidos humeando. Las rocas habían sido partidas en pedazos y estaba ardiendo, como arde un montón de maderos bajo el fuego o algo que se prende en fuego. Y miré tan lejos como pude ver y miré aquí había sido destruida. Y entonces la visión me dejó. Cinco de las tres visiones, quiero decir, cinco de las siete visiones han sucedido. Y luego aquí viene y nos enseña. Yo predijo. Yo nunca dije que el Señor me dijo esto, pero estando esa mañana en la iglesia, dije de la manera que caminé de un lado al otro de la pared y dije de la manera que están progresando las cosas. Yo predigo que el tiempo. Yo no sé por qué lo estoy diciendo, pero yo predigo que todo esto sucederá entre este año 1933 y 1977. Y yo sin saber, Dios conoce mi corazón. Yo nunca supe hasta ayer que 1977 es el año del jubileo y que exactamente era el mismo periodo de tiempo que Él le dio a Israel. Ya todo está en su fin. Así que estamos en, y he aquí, nosotros estamos en el fin de la edad, en la entrada de la semana 70. No sabemos en qué momento la iglesia se irá. ¡Oh, Señor! ¿Qué podemos hacer, amigos? ¿En dónde estamos? 113. Ahora ven ustedes en dónde estamos. Ahora entienden la semana 70 de Daniel. Fíjese cuando entremos en esos sellos y esas cosas, al desatar esos sellos, lo primero que sale es un jinete en un caballo blanco, el cual tiene un arco en su mano. Fíjense quién es de ese tipo. Fíjense en ese jinete del caballo amarillo que sale después. Ve, fíjese quién es y mire cómo él entra. Fíjense en esos 144 mil entrando. Fíjense cuando salga esa virgen fatua y luego fíjense en todas estas cosas cumpliéndose, como el derramamiento del contenido de las copas, los ayes, los tres espíritus inmundos como ranas. Fíjense en estas cosas como ensamblan esas plagas y exactamente cuando ellas son vertidas. Cada vez que un sello es abierto, una plaga es vertida y una destrucción viene. Y fíjense lo que está sucediendo ahorita en el fin. 114. Y, oh, fíjense en esos tres profetas, quiero decir esos dos profetas, cuando se levantan y en la mitad de la semana son cortados y entonces principia la batalla del Armagedón. Entonces Dios mismo empieza a hablar. Él se levanta y empieza a pelear. Esos profetas acuden a la tierra, predican en el nombre de Jesucristo, bautizan de la misma manera, hacen la misma cosa que los primeros padres pentecostales hicieron y muchos lo siguen. Pero aquellos quienes están confederados, esa organización se moviliza, pero ni aún el poder de esos profetas la destruye.
Y finalmente dicen, haremos una sola organización y eso introduce que la abominación, el romanismo para diseminar toda la cosa que hace la desolación, la abominación que hace la desolación controla toda la inmundicia. Párrafo 115. ¿Recuerdas a la madre prostituta que estaba sentada sobre una bestia, vestida de escarlata y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos? ¿Recuerdan ustedes eso? Y ella tenía una copa en su mano llena de las inmundicias de sus abominaciones. Eso era su doctrina que ella dio a la gente. Así lo tiene mi hermano. Estamos en el tiempo del fin. Hijitos, nosotros no sabemos. Tal vez nos muramos y no podamos regresar hoy en la noche. Tal vez no nos muramos y no podamos vernos otra vez. Yo no sé, pero el fin está tan cerca. El fin está tan cerca. Aquí está una escritura. Está absoluta y perfectamente probada por la escritura. Bien, si hay algo que ustedes no entienden, escríbanme una nota para así yo a saberlo. Ve lo que sea. Ustedes, hermanos, en las diferentes partes a donde van las cintas, ¿hay algo en que yo pueda servirles? Notifíquenme. Ustedes pudieran no estar de acuerdo conmigo. Yo pudiera no estar de acuerdo con su organización, no con usted, pero con el sistema de su organización. Yo no estoy en desacuerdo con la gente católica. Yo no digo que no me gusta la gente católica, la gente que está organizada. No digo eso. Yo amo a toda la gente, pero no estoy de acuerdo con el sistema que lo tiene a usted esclavizado. El sistema es lo que es, eso es. Párrafo 116, por último. Yo no estaba en contra de Alemania, estaba en contra del nazismo, no estaba en contra de los italianos, estaba en contra del fascismo. Y recuerde, yo hice otra predicación en aquel tiempo. Solo fue una predicación y muchos de ustedes que han estado aquí por mucho tiempo la recuerdan. Yo dije así, hay tres grandes ismos hoy día tratando de dominar al mundo, el fascismo, el nazismo y el comunismo. ¿Y qué dije que harían? Que iban a terminar en comunismo. Y después les dije a todos ustedes que repitieran otra vez esto. No quitan sus ojos de Rusia. ¿Recuerdan ustedes eso? No quitan sus ojos de Rusia. Todos ellos van a terminar en comunismo. Y finalmente todo va a terminar en catolicismo. Recuerde, todos ellos van a terminar en catolicismo en el tiempo del fin. Esto es exactamente la verdad. Esto es en la batalla del Armagedón, cuando Cristo mismo viene. Amén, gloria a Dios. Párrafo 117 de este mensaje, las 70 semanas de Daniel Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 6 de agosto del año 1961, hermana Reina, en los párrafos 116. Me faltaba un párrafo, sí. 117 al 122. Amén. Amén. Mensaje, las 70 semanas de Daniel. Párrafo 117. Pero estos tres profetas, quiero decir, estos 3 años y medio, ustedes han leído al respecto en Apocalipsis 11:3, en donde dice: Yo daré poder a mis dos testigos y ellos profetizarán por 1260 días. ¿Cuántos años son 1260 días? Son 3 años y medio. Y después se les dará muerte y serán echados en las calles. Y esto será en la mitad de estas semanas, se tentaba. Así que ven en dónde están las 70 semanas de Daniel. ¿Van ustedes en qué tiempo? ¿Ven ustedes en qué tiempo estamos viviendo? Estamos en el fin, amigos amados. Estamos en el fin. Los días, naciones confusas, Israel despertando. Son señales que el profeta habló. Es lo que estamos viviendo. Los días gentiles contados han sido aquí en este tiempo. La eternidad pronto será. Cantémoslo. La redención cerca está. La humanidad teme, ya clama por su espíritu y se llenó de él la redención. Salmos
cerca están. Oh Señor, ¿no es esto maravilloso? Naciones confusas, Israel despertando. Son señales que el profeta habló, los días gentiles contados han sido. La eternidad pronto será, todos juntos. La redención cerca está. La humanidad teme ya, clama por su espíritu y se llenó de él. La redención cerca está. Permítanme cantar un pequeño verso. Profetas falsos mintiendo, la verdad de Dios están negando. De que Jesús el Cristo es nuestro Dios, ellos están haciéndolo una tercera persona. Usted sabe eso, pero no lo es. Él es nuestro Dios. Pero andaremos en donde los apóstoles caminaron. La redención cerca está. La humanidad teme ya, clama por su espíritu y se llenó de él. La redención cerca está. 118. ¿No están ustedes contentos? Regrese el mensaje, hermano. Regrese al original. Regrese a Pentecostés. Regrese a la bendición real. Regrese al nombre de Jesucristo. Regrese al bautismo del Espíritu Santo. Regrese a los prodigios y maravillas. Regrese a Pentecostés. Deje su organización. Regrese al Espíritu Santo. Él es nuestro maestro. La redención cerca está. La humanidad teme ya. Clama por su espíritu y se llenó de él. La redención cerca está. ¿No es esto maravilloso? ¿Qué fue lo que el profeta dijo? Que vendría un tiempo en el cual usted no podría decir si sería noche o día. Y miren cómo ha sido, ¿ven? Oh, ha sido prenumbroso a través de las edades de la iglesia. Oh, ha sido penumbroso a través de las edades de la iglesia, pero habrá luz en el atardecer. El sendero a gloria de seguro encontrarás. En el bautismo de agua, la luz encontrarás. Sepultado en el precioso nombre de Jesús. Joven y anciano, arrepiéntense. Y el Espíritu Santo de seguro entrará. Las luces del atardecer han llegado. Y es un hecho que Dios y Cristo son uno. Habrá luz, todos juntos, en el atardecer. El sendero a gloria de seguro encontrarás. En el bautismo de agua la luz encontrarás. Sepultado en el precioso nombre de Jesús. Joven y anciano, arrepiéntanse. Y el Espíritu Santo de seguro entrará. Las luces del atardecer han llegado. Y es un hecho que Dios y Cristo uno son. No tres, sino uno. 119. Regrese al mensaje. Regrese al principio, regrese a lo que Pablo enseñó, regrese al bautismo con el que él bautizó. En una ocasión, él vio a unas gentes bautizadas de otra manera y él les dijo que se bautizaran otra vez. Él dijo que si un ángel del cielo viene y predica otra cosa diferente, que sea anatema. Así que amigos, lo que es, les regresará otra vez al mensaje. Es el tiempo del atardecer. Oh, le amo tanto. ¿Usted no? ¿Cuántos ven ahora las 70 semanas de Daniel y ven lo que es la semana 70? ¿Cuántos lo creen? Digan amén. La congregación dice amén. Alabado sea Dios. 120, bien. ¿Cuál es la cosa que sigue ahora? Los siete sellos. Los abordaremos cuando el Señor lo permita. ¿Cuándo será eso? No lo sé, pero cuando Él lo disponga, nosotros los abordaremos. Si es así, vamos a tener reuniones mucho, muy prolongadas, porque vamos a tomar del capítulo 6 hasta el 19, y siendo tan lento como soy, bien, no quiero que nadie se vaya mal entendiendo esto. Las grabadoras todavía están grabando, no quiero que ninguna lo malentienda. No lo malentienda y diga, el hermano Branham dijo que Jesús iba a venir en 1977. Yo nunca dije una cosa como esa. Jesús puede venir hoy. Yo solo he predicho que del 33 al 77 algo sucederá
que estas cosas que vi suceder en las visiones sucederán. Ya 5 de ellas se han cumplido. Y yo creo que con las cosas atómicas que hoy tenemos, ¿se fijaron ustedes lo que nuestro presidente dijo recientemente? Dijo que querría otra guerra. Él quiere mostrar su poderío venciendo Berlín. Así lo dijo él. Quiere ponerlo como un ejemplo. ¿Pero qué de Cuba que está aquí a nuestro alcance? ¿Para qué poner a Berlín como un ejemplo? ¿Qué de esto? ¡Oh, cuánta tontería! ¿Ve? ¡Oh, hermanos, estamos en el fin! Va a cumplirse de la manera que Dios lo dijo. Así que ¿para qué estamos haciendo todo? Menos leyendo lo que él dijo y preparándonos para eso. Y luego dejar lo que venga. Lo estamos esperando. Yo espero el día alegre cuando Cristo volverá, pues vendrá al mundo pronto y nos arrebatará. ¡Oh, qué gozo! Este pensamiento a mi alma da, el que Cristo venga al mundo otra vez. ¡Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez! ¡Sí, Jesús vendrá al mundo otra vez! Le veremos en las nubes con los ángeles de luz cuando Cristo venga al mundo otra vez. ¿Cuántos están listos? Levanten sus manos. ¡Oh, Señor! ¡Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez! Pongámonos de pie y saludémonos de mano. Sí, Jesús vendrá al mundo otra vez. Le veremos en las nubes con los ángeles de luz. Cuando Cristo venga al mundo otra vez. Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez. Sí, Jesús vendrá al mundo otra vez. Le veremos en las nubes con los ángeles de luz. Cuando Cristo venga al mundo otra vez. La venida de Jesús será el remedio del dolor que aflige siempre a este pobre mundo pecador. Toda lágrima se enjugará por nuestro Salvador cuando Cristo venga al mundo otra vez. Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez. Sí, Jesús vendrá al mundo otra vez. Le veremos en las nubes con los ángeles de luz cuando Cristo venga al mundo otra vez. 122. Oh, Señor. ¿No se sienten bien? Piénsenlo, amigos. Esto es adoración pentecostés. Esto es pentecostés. Palmemos nuestras manos y cantemos. Pueblo pentecostal, todos, relájense. Saquen de ustedes esa antigua formalidad metodista. ¡Vamos, cantémoslo! Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez. Sí, Jesús vendrá al mundo otra vez. Le veremos en las nubes con los ángeles de luz. Cuando Cristo venga al mundo otra vez. La Biblia dice así. Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez. Sí, Jesús vendrá al mundo otra vez. Le veremos en las nubes con los ángeles de luz. Cuando Cristo venga al mundo otra vez. ¿Lo aman ustedes? Oh, elevemos nuestras manos en estos momentos hacia Él. Yo le amo, yo le amo. Porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Yo le amo, porque Él a mí, me, él amó, a mí me amó y me compró, mi salvación allá en la cruz. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanas y hermanos. Hemos concluido con este glorioso mensaje, las 70 semanas de Daniel, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 6 de agosto del año 1961, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con el compañerismo. Nuestro siguiente mensaje seleccionado se titula, Tu Casa. Predicado en Tipton, Georgia, Estados Unidos de América, el día 8 de agosto del año 1961. Iniciamos este nuevo mensaje. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 1 al 7. Sí, hermano, Dios les bendiga. ¿Me escuchan ahí? Afirmativo, hermana, prosiga. Bueno, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. Tu casa, del año 61-0808.
Párrafo 1. Les digo, sería serio. Eso, sé que ustedes no van allá por oírme a mí, ¿ven? Porque nadie manejaría así de lejos para oír a un predicador. Ustedes van allá porque ustedes creen el mensaje y creen en Cristo. Y yo aprecio eso. Y estoy muy agradecido de tener amigos como esos. Tener a alguien que aprecia los esfuerzos que uno está tratando de hacer. Como para manejar así de tan lejos bajo esas condiciones. La única cosa que puedo decir es que quisiera. Le dije a Meda, dije, me pregunto si pudiéramos recibir a toda la gente que viene de más de 50 millas a casa para comer. Ven, yo no sé qué haríamos con ellos. Ven ustedes, porque la mayor parte de la iglesia, me imagino que el 80% de ellos son ustedes. Está compuesta de los que vienen de Mississippi, Alabama y Georgia y lugares como esos, de donde ustedes provienen. Y ustedes piensan que y ninguna de la gente que viene es gente rica. Ellos son simplemente gente común. Y sé que eso les quita bastante de sus... Ahorran sus centavos para hacer eso, porque yo sé cuánta gasolina se necesita para venir y para irse. Y aparte de eso, el desgaste del automóvil por el viaje y el viaje de ida y vuelta, como son como unas, me imagino que son como unas 1.600, 1.700 millas por un solo sermón. Y viajan así cada semana. Piensen en eso, ¿ven? Párrafo 2. Yo sencillamente me siento como si así de pequeño, honestamente, igual que si estuviera media pulgada de alto al pararme delante de ustedes para realmente decirles cuánto yo lo aprecio. Mi esposa y yo estábamos hablando que si ustedes no vinieran cuando yo tengo servicios en el tabernáculo, no valdría la pena ir allá porque hay más en este salón ahorita que lo que habría allá si no fuera por ustedes. Esa es exactamente la verdad. Y eso cumple lo que dice la escritura, en nuestra propia tierra, entre nuestra propia gente, los respetos y la honra hacia uno siempre viene de los de afuera. Yo no sé por qué, pero no me refiero a los de afuera, me refiero a los de afuera del propio hogar de uno. Por supuesto, yo no podría pensar que todos ustedes son los de afuera. Ustedes son mis compañeros, hermanos. Y con ciudadanos del reino de Dios. Párrafo 3. Hace tiempo yo hice que me disecaran un pequeño cocodrilo aquí. Le dije al hermano Weiss que yo iba a venir a recogerlo y los niños no habían terminado sus vacaciones y pensé que los llevaría a la Florida, allá a Petersburg en la mañana y después yo quería ir a Miami y venir rodeando el sendero de Miami y regresar a casa. Y ellos tienen que ir a la escuela inmediatamente. Y pensé que esta sería una buena oportunidad para pasar por el cocodrilo. Entonces el hermano Wes, el hermano Freddy y el hermano Wood vinieron conmigo. Y eso me dio una oportunidad de traer a los niños. Y ellos se van a llevar el cocodrilo a casa. Y yo pensé que mientras estaba aquí, me gustaría reunir su grupito para decirles cuánto los aprecio a ustedes, cuánto aprecio sus esfuerzos. Párrafo 4. Y el hermano y la hermana Evans, y el hermano y la hermana. Yo digo, yo le llamo TS. Sé que ese TS, hay unas gárgaras, un enjuague vocal que se llama ST37, y por eso es que yo lo llamo a usted ST, no de, y es un buen producto también, es excelente, les gana a todos los demás, en mi opinión. Ellos lo usan en el ejército y yo lo uso para casi todo, para hacer gárgaras y para enjuagarme la boca, y me lo llevo en los viajes de cacería. Si mi caballo se lastima, le derramo un poquito de eso, ustedes saben. Casi para todo. Es bueno para todo. Me imagino que para usted también es así. ¿No es cierto, hermana? Es bueno para todo. Para lavar los platos algunas veces y así por el estilo.
párrafo 5. Así que yo pensé que quizás le había preguntado esta noche, le dije al hermano Wells que diríamos cuando los hermanos se reúnan. ¿Cree usted que pensamos que quizás si usted tuviera una preguntita en su mente, alguna cosita que usted pudiera, quizás algo que yo pudiera contestar, algo con lo que ustedes quizás no quisieran quitarle el tiempo a los de allá en el tabernáculo cuando ustedes están allá, con alguna preguntita, y es por eso que vine aquí? Así que sabemos que ustedes tienen que trabajar en la mañana, son las 9:10, así que entraremos directamente en ello. Pero antes de hacer eso, podríamos inclinar nuestros rostros para orar. Párrafo 6. Nuestro Padre Celestial, estamos tan contentos por Jesucristo, nuestro Señor, quien salvó nuestras almas de una vida de pecado y nos ha hecho ciudadanos de su reino. Por su gracia somos salvos, y eso no de nosotros mismos, ni por nuestras obras, sino por tu misericordia somos salvos. Así que estamos muy contentos por eso, y sabemos que algún día le veremos, pues tendremos un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya, y le veremos tal como Él es en estos momentos. Todavía no somos como sucederá eso. Todavía no sabemos cómo sucederá eso, pero no nos toca a nosotros saber. Nosotros únicamente lo esperamos por fe, y toda la caminata es por fe. Así que estamos agradecidos por estas cosas. Pedimos que bendigas a estas personas, Señor, mientras manejaban hacia acá. Tú sabes lo que estaba en nuestros corazones anoche y en el de mi esposa y el mío, mientras hablábamos por el camino. Qué bendecidos nos sentimos de tener amigos que se sacrifican para venir a oír el evangelio glorioso del Hijo de Dios, que manejan todos esos cientos de millas día y noche solo por oír un solo mensaje. Párrafo 7. Dios, te ruego que les dé a cada uno de ellos un hogar glorioso en el reino. Bendícelos mientras estén aquí en la tierra. Prospéralos en todo lo que hagan, que prosperen. Y estos muchachitos, Señor, que todavía son niñitos, y muchos de ellos aquí en adolescencia, y sin embargo se sienten con la reverencia y el respeto como el de un adulto. Dios, yo pienso que ellos son de lo mejor en la tierra. Te pido que los bendiga, Señor, que nunca les falte nada, y que en el gran reino del más allá, cuando la familia esté toda reunida, yo estoy seguro que ellos estarán allá. Padre, yo te pido que los tengas a cada uno de ellos allá, que nunca se aparte de ese gran sendero estrecho en el que han sido enseñados a caminar. Concédelo, Señor. Párrafo 8. Ahora es. Dios te bendiga, hermana Margarita. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Recordando, hemos iniciado la lectura de un nuevo mensaje titulado Tu Casa, predicada en Tifton, Georgia, Estados Unidos, día 8 de agosto del año 1961. Para continuar con este nuevo mensaje, hermana Di, en los párrafos 8 al 14. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje Tu Casa, párrafo 8. Ahora, esta noche pensé, Padre, que nos daríamos cuenta de lo que está en los corazones de la gente. Tú conoces sus corazones y te pido, Padre, que me ayudes a contestar sus preguntas para que sea bueno para nosotros, para que sea bueno para nosotros estar aquí y que así podamos ir diciendo, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros debido a su presencia? Ven ahora, Señor, camina entre las sillas, pon tu mano sobre cada hombro, y pasa en cada corazón tu mano con cicatrices de clavos, para que podamos saber que es nuestro Señor el que está cerca, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 9. Pienso que tenemos una Biblia aquí. Me gustaría leer una escritura aquí por un momento para un pequeño inicio, para antes que entremos en la lección, o en las preguntas, mejor dicho. Y esto, me gustaría leer esto, un lugar que encontré esta tarde. Yo venía viajando para acá, viajando con el hermano Will, en el asiento delantero de la camioneta del hermano Showman, allí, y leí algo que pensé que me gustaría hablar de ello solo unos cuantos minutos,
Si es que puedo encontrarlo en su... Oh, sí, aquí está. En el capítulo 16 de los Hechos, y empezando como el versículo 37. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, perdónenme, eso no es donde quería empezar a leer. Yo estaba leyendo en un lugar aquí, solo lo encontré en un momento. Aquí está, es el versículo 29. Empecemos en el versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y rogó sacándoles, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es simplemente una de esas preguntas un poco complicadas de la que pensé que me gustaría hablar solo por un momento, acerca de tu casa, siendo que veo que cada uno de ustedes tiene su casa puesta tan en orden. Sus hijos son salvos y eso es bueno que toda su familia sea cristiana. Pero nosotros queremos nuestras familias. Cada uno de nosotros piensa en nuestros hijos. Y yo ciertamente puedo elogiarlos a ustedes, gente amable aquí, por sus hijos preciosos, como ustedes los tienen a todos ellos en orden y todo eso. 10. ¿Cómo está usted, hermana? Y creo que esta es una... ¿No fue esa madre que acaba de entrar allá atrás? El Señor la bendiga. Estoy contento de verla otra vez esta noche. Y creo que esa es la esposa del hermano Willy. ¿No es correcto? Y ese es el patrón de la familia allí, según tengo entendido. Que así es como es en nuestra casa. Y que sea salva tu casa. Miren, Pablo le dijo aquí a este centurión romano, cuando él estaba, nos damos cuenta que Pablo había sido azotado la noche anterior por mandato de los magistrados, y había sido azotado debido a que él no había hecho nada malo. Él había estado allá predicando el evangelio, y el clérigo allá estaba en contra de Pablo, porque él había predicado el evangelio, y ellos decían que él estaba trastornando el mundo entero. 11. Y él iba por la calle y estaba una pequeña adivinadora. Una mujer con un espíritu de adivinación, y a ella la empleaban para decir esas adivinaciones. Y cuando ellos iban por la calle, ella daba voces tras Pablo y decía, ellos son hombres de Dios, quienes nos anuncian el camino de vida. Y Pablo no necesitaba que el diablo lo ayudara en nada. Así que se volvió y reprendió ese espíritu en la mujer. Y cuando lo hizo... O eso causó un alboroto cuando ellos se dieron cuenta que ese espíritu la había dejado y que ella ya no podía adivinar. Así que el que la había empleado allí y que probablemente se encargaba de ella, pues aquello causó un gran alboroto y ellos fueron azotados y puestos en la cárcel. Y puedo imaginarme a Pablo y a Silas acostados en esa cárcel llena de chinches, en la celda de adentro, bien atrás, en las de afuera, donde estaban encerrados los mejores prisioneros. Eran lo suficientemente malas, pero ellos estaban en la de adentro, y cuando iban allá atrás, los ponían en cepos. 12. Yo no sé si alguna vez han visto ustedes los cepos. Yo he tenido el privilegio de verlos. Ellos se los colocan en los pies, y luego se los colocan en las manos, y luego se los ponían en el cuello, y allí está uno sentado allí. Y el castigo capital chino, la manera que ellos solían hacerlo, era muy cruel. Ellos los ponían en esos cepos y ponían una gota de agua, solo una gota a la vez, que les cayera en la cabeza. De esa manera, hasta que los volvía locos. Los ponían allí de esa manera, sin darles nada de comer o beber, y los ojos se les volteaban y todo. Era una cosa horrible. Dicen que las primeras gotas, por supuesto, quizás el primer día no era tan malo, pero dicen que después de unos cuantos días, esas gotas eran como 50 toneladas cayendo. Ustedes saben, cada vez, golpeando en ese mismo lugar,
porque uno no puede mover la cabeza cuando está en esos cepos. 13. Y solo piensen que Pablo y Silas, por predicar el evangelio, estaban allá en ese lugar viejo y sucio. Y probablemente había ratas y ratones y chinches sobre ellos y todo. ¿Qué lugar para un hombre que predica el evangelio? Y hoy nos quejamos porque pensamos que tenemos las cosas un poco difíciles. Miren lo que ellos hicieron. Y sabiendo lo que les esperaba, tal vez ser ejecutados a la mañana siguiente. Pero ellos eran fieles. Ellos se mantuvieron fieles. Y como a medianoche, estando allí, y yo puedo imaginarme cómo debieron ellos haberse sentido, con sus espaldas pegadas a la tierra en donde los prisioneros, y había lepra y todo lo demás en esos días, y estaban acostados contra el suelo duro. Pudiera haber sido un piso de tierra y ratas corriendo sobre ellos. 14. Pero en medio de todo eso, tal vez sin cenar y azotados hasta que estaban sangrando y magullados y adoloridos y sin doctor que les lavara las heridas ni nada para evitar la infección como usaríamos nosotros hoy o algo de esa índole. Simplemente los metieron bruscamente ahí adentro y los pusieron en los cepos y los pusieron en esa condición. Pero ellos no se estaban quejando. Ni una sola palabra de queja salió de ellos. Y sabiendo quizás que a la mañana siguiente, ellos, los magistrados, probablemente los llamarían ante el emperador. Y cuando lo hicieran, o ante el Sanedrín, ellos serían ejecutados por predicar esa herejía, como era llamada en aquellos días. El evangelio por el cual nosotros fielmente y ardientemente contendemos. Esa misma fe hoy en día. Y entonces cuando nos ponemos a pensar acerca de eso, entonces se acortan un poquito las millas que están entre uno y otro. ¿Ven ustedes? Cada vez que nos ponemos a pensar acerca de eso. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Ari. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el glorioso mensaje Tu Casa, predicado en Tipton, Georgia, Estados Unidos, día 8 de agosto del año 1961. Continuamos, hermana Erika, por favor, en los párrafos 15 al 21. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este nuevo mensaje, Tu Casa, del año 61-0808, párrafo 15. Y entonces nos damos cuenta que no, que como a medianoche, Pablo y Silas deben haber hablado cerca del Señor como hasta la medianoche, y luego empezaron a cantar himnos, algunas antiguas y buenas alabanzas cristianas. Oh, si las cantáramos hoy día, cantaríamos, hay poder en la sangre, cuánto amo a Jesús, o algo así. Y cuando empezaron a cantar, de repente un terremoto sacudió el lugar. Y fíjese cómo lo hizo. En vez de las paredes de ese gran edificio viejo, apilarse encima de ellos y matarlos aplastándolos, sacudió las paredes aportándolas de ellos. Y no solo eso, sino que quebró los cepos y los barrotes se soltaron de ellos y ellos fueron liberados. 16. Ahora piensen, de sus pies, de sus manos y de su cuello, ellos fueron liberados, todos ellos. Y en lugar de que esa prisión romana grande, pesada y vieja, cayera encima de ellos, se apartó de ellos. De esa manera, y no solo eso, sino que las cadenas y cosas se cayeron de ellos. ¿Ven? Nosotros debemos mantenernos fieles y mientras seamos fieles y sigamos nosotros. Ahora no puede ser que nosotros no estemos en esa clase de condición. Nosotros, quizás ninguno de nosotros lleguemos. Ojalá que no lleguemos a eso, pero nosotros podemos ser fieles en lo que tenemos que por lo que tengamos que pasar. Quizás es una persecución, quizás es alguien riéndose de ustedes, quizás es alguien diciendo, tú eres un anticuado, tú eres un santo rodador, o lo que ellos quisieran llamarlos, burlarse de ustedes o algo. Seamos fieles de todas maneras, porque Dios respeta nuestra lealtad en eso. Igual que Él fue.
que respetó la lealtad de ellos en lo que estaban, en lo que ellos tuvieron que pasar. 17. Y entonces de repente, cuando el prisionero romano, o mejor dicho, el centurión debe haber, el guarda de la puerta, él debe haber pensado que esa noche cuando Pablo y Silas estaban hablando sobre la escritura, él debe haber aprendido algo, porque él no conocía a esos hombres, pero debe haber sabido de alguna manera o escuchó los cantos de ellos o algo que hizo que él supiera rápidamente que ellos eran hombres santos. Porque ven ustedes, ellos, él era romano y ellos eran judíos. Él era un pagano y ellos eran cristianos. Pero se fijaron, tan pronto como él se dio cuenta que eran, que la prisión se había derrumbado y él sabía que tenía que responder por ser centinela. ¿Recuerdan el tiempo de Elías? Cuando él se había disfrazado y se encontró con el rey acá, allá, y dijo, yo era un centinela y mi vida. Por supuesto, estaba en juego por lo del hombre y él desapareció. Y él dijo, bueno, entonces tú pagarás por ello con tu vida. Ese es el deber de un centinela. Así que él se descubrió y dijo que era Elías el profeta. Y dijo, tú dejaste ir al rey, a Gad. Y dijo, tú pagarás por eso con tu propia vida. Y así fue. 18. Así que entonces nos damos cuenta que ese centurión romano, sabiendo que él pagaría con su propia vida por esto, él sacó su espada tan fuerte como se dio cuenta que se habían ido y se quiso matar, quitarse su propia vida, en vez de tener que pasar por el castigo. Algunos de esos, quizás lo podrían en esa misma clase de cepos y demás, hasta que muriera. Así que él pensó en suicidarse y sacar su espada y matarse él mismo. Pero rápidamente Pablo clamó a gran voz cuando vio aquello y dijo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, ¿ven? Y el hombre comprendió entonces qué debe haber sucedido antes, algo antes de eso, que le hizo a ese hombre saber que ellos eran hombres cristianos y hombres santos, porque rápidamente él se postró a los pies de ellos. 19. Me imagino que él los oyó cantando alabanza, él los oyó testificando, él oyó su conversación. Ahora pensemos por un momento, amigos, si ese centurión romano fue convencido y persuadido debido a que él oyó a esos dos hombres prisioneros azotados. Miren, nosotros todavía somos libres y no somos azotados ni prisioneros, pero si oyen el testimonio de ellos, tuvo tal influencia, a tal grado que hizo que él dijera, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros con nuestras influencias? ¿Ven? Nosotros deberíamos estar testificando, ustedes jóvenes, o quien sea, ustedes quizás no prediquen. Quizás Dios nunca los llamó a predicar, pero ustedes, si ustedes son amas de casa o lo que sean, un adolescente, hagamos algo. ¿Ven ustedes? Y vivamos una vida que haga que la gente diga, bueno, ese que va allí es un cristiano. Ese es un cristiano. Así que vemos que ese hombre debe haber quedado impresionado de alguna manera por medio de esas alabanzas lo que ellos estaban haciendo allí adentro, para darse cuenta que ellos eran cristianos. Así que él tomó una luz y cuando vio que allí estaba Pablo e incluso los prisioneros allí adentro, ninguno de ellos estaba tratando de escapar, todos estaban allí. Así que él guardó su espada y se postró a los pies de Pablo y Silas y dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? 20. Ahora, si fijaron, hoy en día ustedes y yo, la mayoría de los ministros y demás, siempre estamos tratando de decirles a un hombre que no hacer. Nosotros decimos, mire, deje de fumar, deje de mentir, deje de robar, deje de hacer esto o lo otro. Ahora, eso no fue lo que el hombre preguntó. Él no dijo, ¿qué tengo que dejar de hacer para ser salvo? Él dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Ven? Nosotros tratamos de decirles que deben dejar de hacer. ¿Ven? Y dice, bueno, yo debo hacer esto y eso y lo otro. No, ¿ven? Eso no fue la pregunta. ¿Qué debo hacer? No, ¿qué debo dejar de hacer? Pero ustedes hagan lo que deben hacer y todo lo demás se encargará de sí mismo. Mentir y robar o beber, apostar y hacer las cosas que son malas.
Eso terminará cuando ustedes hagan lo que Pablo le respondió a su pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Él dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. 21. Ahora, la razón que pensé decir esto es porque ustedes aquí, la mayoría de ustedes, sus hijos son salvos, ¿ven? Ellos son cristianos. Yo admiro la familia del hermano Evans. Esos jovencitos aquí, por lo general, ¿quién conseguirá que un adolescente se siente y escuche a alguien, a un predicador hablar? Pues ellos se saldrían y se irían a alguna parte, jovencitas como esas. Le dije a la hermana Fred que sus hijos, pues, ellos me oyen decir que una cosa está mal y están listos para dejarla de hacer inmediatamente. ¿Ven ustedes? Y se sientan con mucho respeto, en vez de andar paseando en sus automóviles, pagando por ahí. Ellos, cuando ellos lo oyen a uno hablar acerca del Evangelio, están listos para sentarse aquí mismo y escuchar. ¿Ven? Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Tu Casa, realizado en Tipton, Georgia, Estados Unidos, día 8 de agosto del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 22. Dice, miren, yo sé que todos queremos, pensamos que nuestros niños son renegados y cosas así, pero nosotros debemos dejar de pensar eso. Yo creo que debemos recordar que estos niños son los mejores niños del mundo, porque ellos son nuestros hijos y los reclamamos para Dios. Ahora, la salvación de ustedes no salvará a ese niño. Pero miren, Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, miren, ¿qué quiso él decir con eso? Él no quiso decir que porque ellos eran salvos, que la casa de ellos sería salva por eso. Él quiso decir esto, que porque ellos si él tenía la fe suficiente como para ser salvo, su misma porción de fe que él tenía para sí mismo, obraría para sus hijos. ¿Ven lo que quiero decir? 23. Miren, yo tengo mis hijos. Allí está mi hijito José y Billy, Sara, Rebeca. Fíjense, yo quiero ver a cada uno de ellos trabajando en el Evangelio, haciendo algo. Quiero verlos salvos y llenos con el Espíritu Santo. Miren, yo los he encomendado a Dios y digo, yo me sostengo creyendo en Dios por ellos. ¿Ven? Y yo creo que ellos van a ser salvos, cada uno de ellos. ¿Ven? Yo creo que ellos van a ser salvos y que estarán conmigo del otro lado. Y yo no creo que mi salvación los salvará a ellos. No, pero mi fe en Dios lo hará. ¿Ven ustedes? Mi fe creyendo en Dios lo hará y hará que ellos vengan a Cristo. Yo creo que de esa manera ustedes están orando por sus hijos y esa es la razón que sus hijos tienen el modo de ser y el comportamiento de una verdadera dama y de un verdadero caballero en esta edad indómita en la que estamos viviendo. Sin embargo, ellos tienen esa cosa en ellos que es mejor que la de cualquier muchacho que yo conozco. ¿Ven? Bueno, yo pienso que la razón de eso es debido a sus oraciones por ellos. Y ustedes lo han encomendado a Dios y se han sostenido en eso. Párrafo 24. Ven, miren, el romano dijo, ¿qué debo hacer? Él simplemente preguntó por sí mismo. Dijo, ¿qué debo hacer? Y él dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Ven, ahora bien, nosotros tenemos una sola cosa que hacer. Regresemos un momento para tomar algo, para remachar el clavo. En mi texto, miren, de esta manera es, tomemos a un hombre anciano que yo conozco en la Biblia que se llamaba Job. Miren, Job era un gran hombre. No había nadie como él en sus días. Job era un profeta y la gente venía de lejos y de cerca para oír a Job. Y Dios lo bendijo. Y él había prosperado. Él era un hombre rico. Él tenía miles de cabezas de ganado y ovejas y las cosas que él tenía. Y pues, él decía que cuando salía a las calles, los príncipes jóvenes del oriente, esos son los magos, los astrónomos sabios, ustedes saben, ellos decía que ellos se inclinaban ante él solo para pedirle una palabra de su sabiduría. Ven, él era un hombre inteligente, él era un profeta. Párrafo 25. Y entonces el diablo miró y vio que Job era un hombre inteligente. Así que les demostraré
Perdón, le demostraré sí, cómo actúa un hombre inteligente. Ahora, volviendo al texto, tú y tu casa. Job dijo, cuando él vio que todo estaba en buen orden, como los hogares de ustedes están ahorita, él dijo, sabes, mis hijos están casados y se han ido. Dijo, pero quizá habrá pecado uno de ellos. Ahora, hay un solo requisito que Dios tenía y ese era un holocausto. Él dijo, mira, yo no, él no creía que sus hijos pecaban, pero dijo, quizás ellos puedan pecar. Porque ellos se visitaban, visitan unos a otros y van a las fiestas en los hogares de unos y otros y lo demás, y se mezclan, creo yo, y demás. Él dijo, si uno de ellos ha pecado, así que, Señor, traeré un holocausto y ofreceré este holocausto por mi hijo. Ven, y eso es todo lo que él sabía hacer. Eso era todo lo que Dios requería, un holocausto. Eso es todo lo que él requería. Bueno, entonces llegó la gran hora de medianoche y azotó y el pobre anciano Job estaba en la condición en la que estaba él. Ustedes saben, él había perdido todo su ganado, todas sus ovejas. La tormenta vino y mató a sus hijos y el fuego quemó a sus siervos y él, su propia salud decayó. Y él se sentó en el patio de atrás en un montón de cenizas, y su propio cuerpo brotó con sarna a tal grado que tomó un pedazo de tiesto y se rascaba la sarna. Y aún su esposa se decepcionó de él, y vino y le dijo Job, párrafo 26. Miren. Pensemos de la manera que ella lo dijo. Ahora miren, allí estaba Job sentado. Él se quedaba allí toda la noche. Allí están sentados sus consoladores con sus espaldas hacia él. Y le decían que él había pecado. Ese es el miembro de iglesia. Esa es la junta de diáconos o lo que hayan sido de la iglesia que fueron a verlo. Y ellos se sentaron allí 7 días y todavía le decían, Job, será mejor que confieses. Tú has pecado. Porque Dios no permitiría que un hombre justo sea atormentado de esa manera. Pero Dios sí permite que un hombre justo sea atormentado de esa manera. Ven, Dios algunas veces esas cosas no suceden porque pecamos, pero algunas veces es para probar a un santo en vez de castigar a un pecador. Párrafo 27. Pero no damos cuenta que Job era un hombre justo. Y Dios le estaba probando, porque Satanás dijo, oh, seguro, cuando él vino ante Dios con los hijos de Dios, él dijo, cuando Dios le preguntó, ¿dónde has estado? Él dijo, oh, Amán, andando de aquí para allá y rodeando la tierra. Dijo, no has considerado a mi siervo Job. Él es un hombre perfecto. No hay nadie en la tierra como él. Dios estaba agradado con eso. Oh, a él le agrada tener a un siervo en el que él puede confiar. Él dijo, no hay otro hombre en la tierra como él. Ven, dijo, él es un hombre perfecto. Y eso fue antes de que la sangre de Jesucristo fuera derramada. Ven, y él dijo, él es un hombre perfecto, él es justo, él es recto, no hay otro como él. Satanás dijo, oh, seguro, mira lo que tú has hecho por él. Tú le has dado todo. Él tiene casas, tiene hijos, tiene ganado, tiene todo lo que él quiere. Seguro, cualquiera pudiera servirte de esa manera. Dijo, permítemelo por un momento y haré que te maldiga en tu rostro. Él dijo, Satanás, él está en tu mano, pero no le quites la vida. Miren, esa era la confianza de Dios, de que su profeta no le fallaría. Ven, y él está confiando en usted y en mí, que nosotros no le fallaremos a él. Párrafo 28 por último. Y entonces, él dijo, no le quites la vida. Y Satanás hizo todo, excepto quitarle la vida. Sus hijos fueron matados y su ganado fue matado y todas sus riquezas se perdieron. Y él perdió su salud y todo, excepto su vida, sentado allá rascándose la sarna. Y su esposa vino a la puerta y Satanás entró en ella y dijo, tú. Miró allá afuera y dijo, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Dijo, ¿te ves tan miserable? Él dijo, como suele hablar una mujer fatua, has hablado. Ven, miren, él nunca dijo que ella era fatua, solo dijo que había hablado como una. Ven, dijo, como suele hablar una mujer fatua.
has hablado. Dijo Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Ven, en otras palabras, desnudo vine al mundo. Él dijo, desnudo volveré. Pero sea el nombre de Jehová bendito de todas maneras. Yo no tenía nada cuando vine aquí y sin nada miré. Pero con todo eso, sea el nombre de Jehová bendito. Oh, hermanos, ustedes saben, Dios permite que Satanás nos tiente por algún tiempo y luego se cansa de ello. ¿Ven ustedes? Así que él vio que no podía. Entonces Satanás tuvo que dejarlo. Pero Bildad y todos ellos todavía se quedaron allí y dijeron, pues tú eres un pecador secreto. Pero Job se quedó firme en esto. Yo no soy un pecador. Ven. Amén. Continuamos con la lectura. Nos queda un poquito de tiempo. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 29 al 35. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Tu casa. Párrafo 29. Jod, tú hiciste. Tú no quieres confesarlo, ¿ven? Porque tú eres un pecador en secreto. Tú lo estás haciendo secretamente y Dios te está castigando por ello. Así que es por eso que te suceden las cosas que te suceden. Pero él dijo, no, Señor, yo no soy un pecador, porque él estaba parado firme sobre esa justicia de Dios. Ese holocausto, él lo había ofrecido. Eso era todo lo que él tenía que ofrecer. Eso era todo lo que Dios requería. Y ¿se fijaron ustedes? Que después de que el Espíritu de Dios había venido sobre el profeta y que todo resultó bien, ¿ven ustedes? Dios le restauró a Jod, ¿qué? Él le restauró su, donde él había tenido 10.000 cabezas de ganado, él le dio 20.000 cabezas de ganado. Donde él había tenido 40.000 ovejas, él le dio 80.000 ovejas, ¿ven? Y le restauró todo lo que él había tenido. ¿Y se fijaron? Dice, y él le restauró sus 7 hijos. ¿Ven? Él le dio a Jod sus 7 hijos. No que le dio otros 7 hijos, sino que él le dio a Jod sus 7 hijos. Miren, ¿qué era? Su casa. Tú y tu casa. Pues él era justo, porque él estaba parado firme en todo lo que Dios nos dio para ser justo. O mejor dicho, todo lo que él le dio a él fue ofrecer ese holocausto. Y él sabía que eso era la palabra de Dios y que no podía fallar. Así que, ¿han pensado alguna vez dónde estaban esos hijos? Ellos estaban en el cielo esperándolo. ¿Ven? Él está con ellos hoy. Y Dios salvó a los hijos de Jod. Ellos estaban en el cielo esperándolo. ¿Ven? Párrafo 30. Ahora, si Jod actuó en base a la mismísima cosa que Dios le dijo que hiciera, la única manera para ser justo era ofrecer un holocausto. Eso era justicia. Y él salvó a Jod y a su casa. Entonces, ¿qué es justicia delante de Dios? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Así que si yo estoy creyendo por mi casa y ustedes están creyendo por su casa, al creer eso, que confiamos en Dios, Dios cuenta nuestra propia fe por justicia, así como lo hizo con Abraham o con Jod o con cualquiera de ellos. ¿Ven ustedes? Así que nos es contada por justicia y es así como ustedes y la casa de ustedes serán salvos. Amén. Oh, yo pienso que es una cosa maravillosa. Así que entonces, no solo eso, pero yo me mantengo creyendo por todo, hermano, por todos mis hermanos, por mi hermana. No solo me mantengo creyendo eso, sino que me mantengo creyendo por toda persona que está en mi iglesia. Me mantengo creyendo por todos ustedes. Yo quiero que se mantengan creyendo por mí, debido a la justicia de fe. Nosotros no tenemos que ofrecer un holocausto. Cristo es nuestra ofrenda, pero nosotros tenemos que tener fe en esa ofrenda que Cristo hizo.
que Él nos hizo esta clase de promesa, que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, eso haré. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Párrafo 31. Miren, si yo estoy orando que Dios salve a estos hijos adolescentes y creo con todo mi corazón que Él lo hará, ¿ven? De esa misma manera, Jod se sostuvo. Dicen, oh, mira lo que está haciendo este muchacho. A mí no me importa lo que él esté haciendo o lo que ella esté haciendo. Yo todavía he puesto a ese hijo en las manos del Dios Todopoderoso. Y yo y mi casa seremos salvos, ¿ven? Porque yo, aunque pueda ser que yo parta antes que ellos sean salvos, pero de alguna manera, antes que ellos partan de aquí, Dios los hará volver al camino. Yo creo eso. De alguna manera u otra, Él lo hará tan desdichado para ellos, a tal grado que tendrán que hacerlo. ¿Ven? Y de esa manera, yo creo que es, será salvo tú y tu casa. 32. He visto a muchos que... Yo he observado eso ocurrir en mis reuniones. Muchas veces un muchacho llega allí que toda su vida ha sido difícil. Él se arrodilla y empieza a llorar y se levanta. Dice, bueno, yo tuve una querida madre anciana. O si ella está en el cielo esta noche, yo sé que ella está mirando hacia abajo y está contenta de verme en este altar. ¿Ven? La razón es que esa madre anciana oró y creyó. ¿Ven? Ella partió hace mucho, pero allí están esas oraciones. Porque la justicia, ¿ven? Será salvo tú y tu casa. Dios sabe cómo obrar. Él sabe cómo hacerlo. Él sabe cómo hacerlo todo exactamente correcto. 33. Como dije el otro día, cuando hemos nacido del Espíritu de Dios, Dios nos es débil, no es débil en un lugar y fuerte en otro. Si ustedes tienen una sombrita de Dios en ustedes, solo lo más mínimo de Dios, entonces tienen todo el poder. Ustedes tienen suficiente poder dentro de ustedes como para crear un mundo e ir y vivir en él. Pero por supuesto, ese poder está controlado por la fe. Si no fuera así, todos tuviéramos un mundo allá, viviendo en él. Pero si usted es un hijo de Dios o una hija de Dios, usted tiene el poder de Dios dentro de usted, ¿ve? Así que entonces usted, esa ley sostiene esa fe en una cierta cosa. Ahora, tomémonos, por ejemplo, a todos nosotros, por así decirlo. Nosotros en un tiempo mentíamos, robábamos, maldecíamos, decíamos groserías y hacíamos todo lo que era malo. Bueno, un día, cuando aceptamos a Cristo, ¿qué hizo Él? Él se dio a conocer tan pronto como lo aceptamos a Él. Eso es fe. Al igual que Pablo le dijo al romano que tuviera, cree. Exactamente lo que Jod hizo, creyó, ¿ven? Y tan pronto como aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, inmediatamente recibimos la fe suficiente, a tal grado que nos fuimos y no mentimos más, no robamos más, no engañamos más, ¿ven? Sí, por fe. ¿Por qué? Nosotros andamos por encima de ese pecado en el que solíamos andar. A nosotros se asignó tanto así de fe. ¿Por qué? Porque creemos que somos salvos. Así que entonces andamos por encima de eso, porque creemos que somos salvos. 35. Ahora, escuchen esto antes de que pase a las preguntas. ¿Ven? Hermano o hermana, voy a decirles un pequeño secreto de mí mismo. ¿Ven? Me imagino que ustedes con frecuencia se han preguntado cómo es que yo veo esas visiones y cosas, qué es lo que lo hace. Es porque Él me encontró esa noche y me dijo eso. ¿Ven?
que esto sucedería. Yo lo creo solemnemente. Y cuando voy a orar por los enfermos, si percibo que algo está por suceder, ellos están a punto de sanar. Así que siempre está correcto. Y de esa manera tenemos que hacerlo con nuestra familia, con todo lo que pidamos. Debemos orar. Y Dios respeta la fe. ¿Ven ustedes? El creerlo. Debemos creer que está correcto. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con el compañerismo. Esta es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje. Tu casa, predicada en Tipton, Georgia, Estados Unidos, día 8 de agosto del año 1961. Nos despedimos agradeciendo a nuestro Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso, una vez que hemos tenido este compañerismo, Padre amado, esperamos que sea tu voluntad el hacer, que no sea de nuestras propias ideas o mentalidad, sino que tu gracia se convierta en cada uno de vosotros, Padre. Un mensaje glorioso que ha llegado en este último tiempo, que estaba encubierto, estaba tapado, estaba camuflado, estaba escondido para sabios y entendidos. Pero tú lo has revelado para pequeñitos que quieran entender, oh Padre, y esa es la razón, es el motivo que tú nos encontraste en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, Señor, y nos trajiste acá como soldados para la patria celestial, preparándonos para ese gran llamamiento, Señor, que es el rapto, Padre. Pero antes de eso, Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia por cada uno de nosotros, Señor, y el mundo entero, porque ya no hay más tiempo, Padre. Señor Dios Todopoderoso, ayúdanos, más adelante tenemos un servicio de culto y guíanos con tu Santo Espíritu, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que Dios les bendiga a cada uno de vosotros.
sello del séptimo sello y la séptima trompeta. Séptima trompeta.